Y ahora vamos a proceder al inicio del pleno ordinario del mes de junio, que se adelanta por motivo de las fiestas patronales de Arroyo de la Miel de San Juan Bautista. Empezamos con el punto primero. El punto primero es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 31 de mayo de 2018. ¿Votos a favor de la aprobación? Unanimidad. El punto número 2, aprobación del suplemento extraordinario de crédito 2/2018. Sometido el asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, Alternativa por Ben Almádena y no adscrito, señores Jiménez, Olmedo y Ramundo. Y la abstención del resto, PP, Vecinos por Ben Almádena. Proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la aprobación provisional del suplemento extraordinario de crédito 2/2018 y la continuación de su tramitación reglamentaria. Muchas gracias, señor Arroyo. Sí, nuevamente, buenos días. Este suplemento de crédito con cargo a remanente de tesorería, digamos que se viene realizando periódicamente, fundamentalmente para cubrir aquellos restos que quedan en la cuenta 413 de aplicaciones de facturas sin aplicación presupuestaria del ejercicio anterior y poder hacer frente a ellas. Si han visto un poquito el detalle, tenemos 210.000 euros que se aplican a facturas que están verificadas y ya aplicadas financieramente. Tenemos otros 87.000 euros que se aplican a pendientes de reconocimiento. Existe también otra carga de 426.629,75 euros que están verificadas y aplicadas financieramente y que corresponden al plan de pagos que hay con Mancomunidad. Y luego la liquidación de cánones de playa del ejercicio 2017 por 277.000 euros y, por último, un auto judicial que ha entrado últimamente de que hay que hacer frente a un pago de 999.000 euros de una ejecución de sentencia a favor de la empresa IELCO. Fundamentalmente, referente al año pasado, hemos visto que ha bajado ya considerablemente toda la partida, perdón, la partida incluida en la cuenta 413, y vamos a tratar pues de seguir regularizando aquellas facturas que quedan pendientes de pago. Y para eso es para lo que se trae aquí este suplemento de crédito por valor de 2.1514,75 euros. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Buenos días de nuevo, compañero de corporación, señor alcalde, vecino del municipio. Pues en esta aprobación de suplemento de crédito extraordinario 2/2018, pues se trae efectivamente el pago de determinadas deudas del ejercicio 2016-2017, el importe aproximado de 2 millones de euros. Sí que tengo que recordar y decir que ya lo comenté en lo que es la comisión informativa, el error que hay en el informe del señor interventor en la consideración segunda, que pone que la liquidación del ejercicio 2016, que el ejercicio 2017 en vez de 2016, si mal no dirimos de lo que son los resultados y de lo que son el remanente, por lo menos que se tenga en cuenta ese error, esa errata. No es ser quisquilloso, yo creo que es lógico con lo que son los informes y las cosas. Después, efectivamente, se ha intentado reducir lo que son las partidas destinadas al grupo 413 y, efectivamente, las obligaciones que aquí se reconocen, pues nosotros vamos a estar conformes que elimine esa deuda. No viene determinada por esa partida 413, pero bueno, que dice que todo superávit no se puede dedicar a la eliminación de esa deuda, pero nosotros estamos conformes que se elimine. Después, por otro lado, está esa sentencia presupuestaria de 1 millón de euros, sentencia que nosotros también en anteriores sesiones plenarias ya comentamos que se deben de proveer. El año 2013 no se ha provisto. Pero bueno, en ese sentido nosotros también estamos conformes que se elimine esa deuda, sobre todo para eliminar esos intereses, esas demoras
que se van a pagar y a medida que vaya transcurriendo el plazo van a ir incrementándose. Entonces nosotros vamos a mostrar la conformidad a esta aprobación de suplemento de crédito extraordinario 2/2018 porque en todo momento cumple la normativa legal vigente. Gracias. Pues, señor Arroyo, ¿quiere usted cerrar o procedemos a la votación? No, simplemente agradecer y que es cuestión también que nosotros lo que queremos es cumplir con todos aquellos proveedores, no dejarle la deuda pendiente y que las empresas puedan seguir viniendo a trabajar alegremente al ayuntamiento. Muchas gracias. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor del suplemento de crédito? Unanimidad. Muchas gracias. Punto número 3, aprobación del suplemento extraordinario de crédito 3, número 2018. Sometido al asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de gobierno PSOE Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y no ha escrito señores Jiménez, Olmedo y Ramundo, la extensión del resto PP y vecinos por Menalmádena, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno adopte acuerdo aprobatorio de aprobación provisional del suplemento extraordinario de crédito 3/2018 de aplicación del superávit presupuestario según disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que se continúe con la tramitación reglamentaria. Muchas gracias, señor Arroyo. Sí, bueno, igual que en el caso anterior y un poco cogiéndome a las palabras que ha dicho el señor Muriel antes en las cuentas generales, no queremos ahorrar, queremos invertir ese remanente de tesorería que existe. Para eso se ha preparado este suplemento de crédito por valor de cercano a los 14 millones de euros, en lo que se han planteado una serie de actuaciones que tienen ustedes detalladas ahí dentro de la moción. Que consideramos que son necesarias e importantes para todo el municipio. Se ha tratado de distribuir en todas aquellas actuaciones que se veían más importantes. Hay algunos casos que son actuaciones que, como verán, se vienen repitiendo de otro suplemento. La razón de esa repetición es debido a que los plazos de ejecución de estos suplementos tienen el año en que se aprueba, el periodo que queda de año y el año siguiente. Muchos plazos de contratación, por diversas circunstancias, se han ido alargando y entonces, para no dejar y perder esas aplicaciones que se podían hacer, pues algunos se repiten dentro del suplemento con idea de poder cubrir lo que no se pueda realizar en el suplemento del ejercicio anterior, realizarlo a cargo de este suplemento. Muchas gracias, señor Arroyo. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Gracias, señor alcalde. En este punto de suplemento extraordinario de crédito 3/2018 hay que recordar efectivamente lo que se aprobó en octubre del año 2017, esos 10 millones de euros en ese suplemento de crédito 7/2017, los cuales efectivamente a un poquito más de 2 millones de euros están ahora mismo sin ejecutar y efectivamente se llevan en este suplemento de crédito. Nosotros en todo momento, siempre y cuando, y además que los presupuestos lo hemos dicho, siempre y cuando se invierta en el municipio, nosotros vamos a estar a favor siempre y cuando esa inversión que se realice sea un poco acorde a las necesidades de este municipio. Nosotros sí que es cierto que podemos estar más conformes o menos conformes en determinadas partidas de gasto, pero efectivamente lo que es el grosso, lo que es el fundamento de esta inversión, nosotros estamos conformes con ese pasaje del potro, que ya hace falta que se termine de una vez por todas. La Plaza Olé, la puesta en valor de esos molinillos, el Parque de la Paloma, esa infraestructura deportiva que en varias sesiones plenarias y sobre todo en varios presupuestos yo he incidido, me alegro de que se invierta en deporte y sobre todo en su infraestructura, ese hogar de jubilados, los centros educativos también llevan, mobiliario para biblioteca, ese paseo del Generalife efectivamente en su zona de paso, la iluminación del Bilbil, entre el Bilbil y el Sunset Bill, vamos, nosotros estamos conformes con estas inversiones, las vemos necesarias, nosotros también en ese sentido hubiéramos hecho muchas de las inversiones que aquí se encuentran y vemos necesario que se hagan. Lo que sí, hombre, solicito, porque hay un apartado dentro de ese informe por parte del señor concejal donde dice
que si no se invirtiese lo que son esos recursos, se reasignasen esos recursos a otras partidas. Yo lo que solicitaría, por favor, que si se hace esa reasignación, que por favor se nos mantenga informado y si se puede pasar por sesión plenaria, porque en todo momento nosotros, si vamos a apoyar esto, cambios que se hagan o se alteren esta partida de casi 14 millones de euros, creo que deberíamos nosotros estar informados. Solicito de que nosotros, o por lo menos se nos traslade en comisión informativa y posteriormente a pleno, o por lo menos que no se nos mantenga informado, porque creo que si os apoyamos en ese sentido, ustedes también tenéis que colaborar con nosotros para saber si se hace alguna modificación al respecto. Nada más que decir, sobre todo me alegro en este tipo de inversiones, me alegro de esos 14 millones de euros y más me alegro si esto se ejecuta mientras antes mejor, porque este municipio lo necesita. Con todo y con ello, pues que sepan ustedes que mi grupo y mi persona van a tener mi apoyo en esta inversión de 14 millones de euros. Gracias. Muchas gracias. Señor Muriel. Buenos días a todos, señor alcalde. Pues referente a lo que ha dicho el señor concejal de Hacienda, pues nosotros estamos alegres, estamos contentos que se hagan estas inversiones. La verdad es que estamos hablando de una cuantía muy importante, una cuantía de 10 millones de euros para inversiones para Benalmádena, 14 millones para Benalmádena. En el año 2017 se aprobaron otros 10. En total estamos hablando de 24 millones de euros. Estamos completamente a favor porque hay una relación de inversiones que estamos de acuerdo con ella y vamos a votar a favor. Pero sí es verdad también que queremos decir que desde el año pasado hasta ahora el Ayuntamiento tiene 24 millones de euros para inversiones, pero realmente no se está viendo esa transformación en la calle. Muchos vecinos vemos como otros municipios están ahora mismo avanzando. Pues tú vas a Fuengirola, ves como continuamente están haciendo mejoras, cambian calles, asfaltan, hacen muchísimas inversiones y no paran de mejorar. Pero es verdad que este Ayuntamiento, con estos 24 millones de euros, no se está viendo esa transformación, porque estamos hablando de una cuantía muy, muy importante, muy importante. Pero creemos que no se está haciendo bien, porque o el criterio de oportunidad política no se está llevando a cabo, la gestión no se está llevando bien, no lo entendemos, pero sí es verdad que 24 millones de euros, más quisiera muchos equipos de gobierno haberlos tenido para su gestión, y al fin y al cabo yo creo que no está llegando a la calle, los ciudadanos no se están percatando de esos 24 millones de euros, que es una cuantía muy importante para el municipio de Benalmádena, y pues no sé a qué achacar, pero sí es verdad que yo creo, y los ciudadanos también yo creo que lo perciben así, no están percibiendo esa transformación que se podría hacer con estos 24 millones de euros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Arroyo. Bueno, en principio una matización, no son 24, son 34. Sí, el problema que tienen estos suplementos es que tienen fecha de caducidad, como ya le he explicado antes, y los procedimientos administrativos son lentos, y más lentos todavía cuando se produce un cambio a lo largo del ejercicio en lo que es la ley de contratos. Con la nueva ley de contratos y la adaptación de los nuevos contratos hace que haya momentos que las partidas se van aplazando indefinidamente, y la acumulación de trabajo dentro de contratación de alguna forma limita los plazos. De todas formas, como ya les digo, se trata de aprobarlo lo antes posible para dar más margen, precisamente porque este suplemento que aprobamos está vivo hasta el 31 de diciembre del 2019. Entonces, la intención es que al aprobar este presupuesto, este suplemento antes, nos dé tiempo a más ejecuciones de obra. Y en cuanto a las modificaciones que van recogidas, igual que en años anteriores, no hay inconveniente en pasárselo a ustedes antes. Normalmente lo que se hace a final del ejercicio en el que se aprueba el suplemento es que hay que modificar antes del 31 de diciembre de ese ejercicio, porque cualquier modificación solo es posible hasta esa fecha. Entonces, normalmente lo que se hace es decretarlo, pero que no hay inconveniente en cuando se vaya a hacer una modificación se le traslade previo al decreto. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Alguna intervención más? No, yo voy a dar unos datos simplemente para el señor Muriel, que decía que no se veía esa transformación. Le voy a contar así a grosso modo. Administración electrónica, son casi 2 millones de euros, ya está adjudicada, empieza en breve su implantación. Hubo un plan de asfaltado que fueron casi 800.000 euros que salió de ese fondo. Todo el material de los servicios operativos, que ahora ya por fin tiene material después de mucho tiempo, sale precisamente de esos fondos. La herramienta de los servicios operativos, la maquinaria
que viene ahora de los servicios operativos, las lámparas LED que están pendientes también de un recurso, pero que ya están prácticamente adjudicadas, el campo de césped del polideportivo de aquí de Belmena Pueblo sale de ahí, también creo que hay una transferencia a Provise para la construcción de viviendas sociales, hay otra transferencia a Innoven también para obras de emergencia de casi 1.700.000 euros, hay también planes de empleo que se han realizado a través del plan Embellece Benalmádena y hay una serie de obras que se van a adjudicar con cargo a esos remanentes. Y le cuento, el carril bici de la antigua Nacional 340, el paseo marítimo o las obras de remodelación del campo de atletismo y el campo de césped del polideportivo de Arroyo de la Miel. Estas son algunas de las obras. Hay otras tantas que todavía están en proceso de contratación, por lo que ha dicho el concejal. La administración está saturada, colapsada. Precisamente estos superávit de crédito tienen un tiempo limitado para ejecutarse y si no se ejecutan en el tiempo en el que lo dice el decreto, pasa a formar parte del remanente de tesorería. Le voy a dar solo un dato para que usted lo analice. Si usted se va a la parte expositiva del Real Decreto Ley, que sacó el señor Montoro, dice algo así como que para este año van a aumentar el plazo porque se habían dado cuenta que del conjunto de los ayuntamientos de este país y del 100% del superávit puesto a disposición de todos los ayuntamientos, independientemente del color, sea rojo, azul, naranja, verde, el que sea, solo se había gastado y comprometido el 24,6%. Quiere decir que los ayuntamientos sacaban 10 millones y le daba tiempo a gastar 2,4 millones, lo cual, evidentemente, era un agravio para todos los ayuntamientos. Ese porcentaje en Benalmádena está en torno al 41%, ¿verdad, señor Arroyo? O sea, quiere decir que nosotros estamos por encima, pero bastante por encima, de la media con respecto al resto de municipios. Le doy ese dato para que usted lo analice, lo puede ver en el decreto ley publicado, en la parte dispositiva, y puede acceder al perfil del contratante y ver todas las obras que se están realizando. Lo que pasa es que es evidente que tener los almacenes llenos de los servicios operativos, pues a lo mejor no se ve cómo se puede ver la ejecución de una avenida, o tener una administración electrónica, pues a lo mejor no se ve cómo se puede ver tener una calle asfaltadita. Aún así, nosotros hemos defendido, y esa es la bandera que tenemos en este equipo de gobierno, de utilizar parte de ese superávit, no solo a lo que nos indica el gobierno, sino también a otro tipo de competencia, como puede ser la construcción de un instituto, el apeadero, adelantar el dinero para los pigones. Nosotros seguimos trabajando en esa línea, porque creemos que es bueno para Benalmádena. ¿Vale? Eso por dejar ese dato ahí nada más. Y ahora procedemos a la votación. Voto a favor de la aprobación del suplemento extraordinario de crédito 3/2018. Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto número 4. Expropiación forzosa de los terrenos colindantes al acueducto calle Ciudad de Melilla. Expediente 116/2018 de patrimonio. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, se puede, alternativa por Benalmádena, señora Cortés Gallardo y el señor Ramundo Castellucci y señor Jiménez López, miembro no adscrito. Y la abstención de los representantes de los grupos PP y Vecino por Benalmádena. Proponiéndose en consecuencia para su aprobación por mayoría simple adopción del siguiente acuerdo. Que se declare la utilidad pública de las obras contempladas en el proyecto de adecuación y habilitación del acueducto y entorno la Benalmádena Industrial Siglo XVIII, declarando la necesidad de la realización de las mismas a efectos de su expropiación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley de Expropiación Forzosa y 94 de su reglamento. Que se formule relación concreta e individualizada, incluso con valoración de los titulares de bienes y derechos de necesaria ocupación para la ejecución de la obra y que se realice la publicación de este acuerdo en la forma que se refiere al artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Ninguna. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la expropiación? Unanimidad. Muchas gracias. Punto número 5. Aprobación inicial a la innovación del PGOU, redistribución de parcelas de equipamiento sector SP2 para obtener parcela escolar para instituto. Expediente de urbanismo 1235/2018. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y el señor Ramundo Castellucci, don Bernardo Jiménez Sánchez, miembro no adscrito, y doña Encarnación Cortés Gallardo, Grupo Alternativa por Benalmádena, y la abstención de los representantes en los grupos PP y Vecino por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría absoluta la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación puntual de elementos del
del PGO y del PPO correspondiente al sector SP2 Sant'Angelo Norte, consistente en la redistribución de la parcela de equipamiento para tener un equipamiento escolar cuya superficie permita la construcción de un instituto de educación secundaria, promovido por el Ayuntamiento de Benalmádena conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto municipal de fecha mayo 2018. Muchas gracias, señor Ramundo. Le agradezco todo el despliegue técnico que pone usted en marcha para hacer pedagogía de todo lo que hacemos en este ayuntamiento. Le voy a pedir que sea un breve porque ya lo hemos visto en comisión informativa y además no sé si con la luz se podrá ver algo, ¿eh? Hay que valerse de la tecnología, señor alcalde. Bueno, vamos a ver. Buenos días a todos, compañeros de corporación, señor alcalde, público. Lo que se trae a este pleno es la propuesta de aprobación inicial para la innovación del PGOU en relación a la redistribución de parcelas del equipamiento del sector SP2 de Sant'Angelo Norte, con el objeto de obtener una parcela escolar destinada a instituto de educación secundaria de mejores características y condiciones que la actual. Es un hecho evidente que Benalmádena está creciendo y desarrollándose con la expansión que caracteriza a uno de los municipios más densamente poblados de la Costa del Sol. En este sentido, se hace necesario contribuir a mejorar el desarrollo y el potencial de las zonas que lo requieren, como es el caso del sector SP2 de Sant'Angelo Norte, situado al norte de la autovía del Mediterráneo. Por tal motivo, se pretende acometer esta modificación del plan parcial de ordenación del sector SP2 de Sant'Angelo Norte, debido a que dicho sector se encuentra en la actualidad a medio desarrollo urbanístico, con el objetivo de dotarlo con tiempo suficiente de una parcela de uso educativo con una topografía que haga viable la construcción sobre esta de un centro escolar. Es decir, con el objeto de llevar a cabo la modificación de elementos del plan parcial, es la obtención de una parcela de equipamiento escolar cuya superficie y topografía permita la construcción sobre esta de un instituto de educación secundaria. En este sector, el PGOU tiene establecido una serie de equipamientos dotacionales, los cuales fueron planteados para brindar los servicios necesarios que toda zona en desarrollo debe tener para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, como lo son las áreas destinadas a uso deportivo, educativo y comercial. Las necesidades escolares del sector SP2 de Sant'Angelo Norte se encuentran previstas hoy día, según el plan parcial de dicho sector aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 15 de mayo del 2001, con una parcela de unos 16.000 metros cuadrados calificada de zona escolar, pero como ya se ha dicho, posee una topografía inapropiada para la implantación de ese uso y cuya superficie son solo aprovechables aproximadamente un tercio, ya que esta presenta una orografía sumamente complicada que haría extremadamente costosa la construcción de un edificio cualquiera sea su destino. Digamos que, bueno, toda esta es la zona, la parcela escolar es esta. Aquí se ve la parcela en una vista aérea. Esta es la parcela que está al borde de la autovía, con una orografía sumamente complicada. Por lo tanto, desde la Delegación de Urbanismo se planteó llevar a cabo la modificación parcial de PGOU con el objeto de poner a disposición de la Delegación de Cultura y Educación de la Junta de Andalucía una parcela con un uso educativo, pero con mejores características que la contemplada actualmente en dicho plan. Digamos que la parcela propuesta es esta que está aquí, cuya orografía se aprecia en esta imagen. Para conseguir este objetivo se plantean las siguientes actuaciones: obtención de una parcela de 7.800 metros cuadrados de suelo para su uso como escolar mediante la recalificación de una parcela municipal destinada al plan parcial de ordenación a sistema general de espacios libres, SG7, con una superficie de 5.170 y la anexión de dos parcelas privadas colindantes con la anterior, calificadas actualmente como residenciales, denominadas P17 y P18. Ahí se ven la parcela SG7 con las dos colindantes.
Digamos que estas parcelas tienen una superficie, las colindantes, de 1.320 metros cuadrados cada una, que sumados a los 5.170 harían una superficie total de 7.810 metros. La recalificación escolar de la mencionada parcela municipal del Sistema General de Espacios Libres de 5.170, planteada originalmente como tal para dar cobertura a un depósito municipal de abastecimiento de agua, que en la actualidad ha sido sustituido por otro de capacidad y dispuesto, de mayor capacidad y dispuesto en otra ubicación más al norte de la urbanización. Aquí, en esta imagen, se ve el antiguo depósito que fue demolido. Esto es compensado con la recalificación a Sistema General de Espacios Libres de la parcela RU3 del sector rústico de 5.500 metros de superficie y de titularidad municipal, destinada actualmente a albergar una vivienda unifamiliar con 150 metros cuadrados de techo edificable. La recalificación de la actual parcela escolar del sector, como antes he dicho, tiene una superficie aproximada de 16.000 metros cuadrados y una topografía inapropiada para este uso, la cual se plantea en dos subparcelas. Ahí se queda, ahí se ve cómo quedan dos subparcelas, una de ellas con una superficie de 13.000 metros cuadrados, que se va a plantear como parcela de equipamiento de uso vario, lo que permitiría no solo el uso escolar, sino también cualquier otro tipo de equipamiento. Esta parcela es más adaptable, esto sería más adaptable a una tipología, a una topografía difícil. Y la otra de 3.000 metros cuadrados, que se plantea como una zona residencial, esta de aquí, de tipología de poblado mediterráneo, a la que se trasladan los aprovechamientos de las antes mencionadas parcelas P17 y P18. Es decir, allí se podrían hacer las mismas 18 viviendas con un suelo, con un techo total edificable de casi 1.800 metros cuadrados. Las distintas etapas de esta modificación estructural serían, a grosso modo, la aprobación inicial, que es lo que se propone en este pleno, informe de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, informe de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para ver si es necesaria la tramitación de calificación ambiental, informe del Consejo Consultivo de Andalucía, aprobación provisional por parte del Ayuntamiento Pleno y aprobación definitiva a cargo de la Junta de Andalucía. Para terminar, entendemos que a pesar de que esta modificación requiere de una larga tramitación, la puesta a disposición de la Junta de Andalucía de una parcela que posea mejores características que la actual, con miras a la construcción de un establecimiento educativo en la zona de Sant'Angelo Norte, debería contribuir de una manera positiva para que la puesta en servicio de un centro de educación secundaria sea una realidad en un futuro no muy lejano. Muy bien ilustrado, sí señor. Vamos a abrir un turno de debate. ¿Intervenciones? Ha quedado muy claro, ¿verdad? ¿Como para decir que no? Bueno, pues entonces procedemos a la votación directamente. ¿Votos a favor de la aprobación inicial a innovación del PGOU? Pues unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, punto número 6. Aprobación definitiva del estudio de detalle manzanas 2, 3 y 4 del sector SP13, La Soga, expediente 300/2013 de urbanismo. Sometido al asunto de votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los grupos PSOE, Encarnación Cortés y miembros no adscritos, señor Óscar Ramundo Castelluche y Bernardo Jiménez López, y la abstención del resto, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple, adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle promovido por la Reserva de Marbella CL correspondiente a manzanas 2, 3 y 4 del sector SP13 La Soga, conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto don José Ramón Faura Sánchez. Muchas gracias, señor Ramundo. ¿Necesita bajar otra vez? Sí, lo voy a tener que molestar de nuevo, señor alcalde, perdón. Vamos a ver. ¿Comienzo? ¿Puedo comenzar?
El artículo 115 del PGOU, zona de pueblo mediterráneo, establece la necesidad de desarrollo de las manzanas completas a través de un estudio de detalle. Así lo recoge también el plan parcial del sector SP13, en el que se especifica que cada manzana será objeto de la redacción de un estudio de detalle con expresión gráfica que permita visualizar la composición volumétrica de los edificios pretendidos en la misma. Este estudio de detalle se redacta en cumplimiento de los objetivos del plan parcial antes mencionado y para establecer las alineaciones interiores y los planos de referencia para la determinación de las alturas del edificio a construir en esas manzanas 2, 3 y 4. En dicho estudio de detalle, como consecuencia de la reciente modificación del plan parcial relativa a las mencionadas manzanas 2, 3 y 4, se unificaron estas en una sola y le han sido asignados los siguientes parámetros urbanísticos. Superficie de la manzana resultante, 35.854 metros cuadrados, índice de edificabilidad, 1,13 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de parcela, techo máximo edificable, 40.678 metros cuadrados, el uso es hotelero y la altura máxima es de 6 plantas. En el estudio de detalle en cuestión se plantean tres volúmenes diferenciados articulados entre sí a través de un atrio, que lo vemos aquí en esta imagen. Aquí están los tres cuerpos diferenciados. La composición estética es libre, atendiéndose no obstante a los factores locales con la realización de imágenes mediterráneas con profusión de niveles y de distintos volúmenes. Queda garantizada mediante el cumplimiento de la ordenanza la altura de pueblo mediterráneo, la fragmentación de la edificación en varios volúmenes y mediante el trazado norte-sur de la edificación, la no creación de una pantalla arquitectónica. Todo ello para conseguir la integración de la propuesta en el marco territorial. Aquí en las secciones se aprecian las alturas y en estas imágenes se ve la altura máxima de este edificio del Hotel Venecia. Como se expone en el anexo paisajístico de la modificación de elementos del plan parcial ya aprobada, los terrenos no tienen valores paisajísticos y ambientales significativos. Y sin duda el elemento más significativo del paisaje es el mar Mediterráneo y su línea de horizonte. Visión que no se ve afectada desde fuera de los límites del sector, como se puede apreciar y en los planos de afección visual, donde se ha grafiado el cuerpo sólido resultando de la aplicación de las normativas indicadas y a su vez se aprecia como desde el exterior del sector no se interrumpe la línea de horizonte. Por otro lado, la normativa establecida en la modificación de elementos sobre ocupación de la parcela obliga a una disminución de la planta edificada según se va ganando altura de la edificación. El edificio hotelero planteado contempla unas zonas temáticas que se incluyen como partes del mismo según las imágenes incluidas en el estudio de detalle. Que pretenden ser una réplica de la Plaza de San Marco de Venecia y que se destacan intencionadamente por el arquitecto redactor respecto del diseño que tienen el resto de los edificios. También es cierto que el diseño de la fachada del resto de las partes del edificio, con los retranqueos practicados de las plantas superiores sobre las inferiores, se adapta al diseño de los edificios hoteleros del sector ya construido. Aquí vemos cómo a medida que se va creciendo en altura, las plantas se van retranqueando. Y por último vemos aquí una imagen global del edificio que se plantea, donde se ven las plantas y cómo se van retranqueando a medida que se va ganando altura. La aprobación definitiva del estudio de detalle se plantea con los siguientes condicionantes. Se admite la propuesta del redactor del estudio de detalle de posponer el diseño de la zona verde a la presentación del proyecto de urbanización modificado,
derivado de la modificación del plan parcial ya aprobada en anteriores plenos para la reunificación de las parcelas 2, 3 y 4 del antiguo plan parcial. Aunque el estudio de detalle recoge los esquemas de las conexiones de las redes interiores de la urbanización y de los servicios correspondientes al nuevo edificio a construir en las manzanas unificadas, la modificación del plan parcial expresada deberá desarrollarse a través de un reformado del proyecto de urbanización del sector, en un todo de acuerdo con lo previsto en los artículos 54 y 55 de la LOA, de tal forma que para poder autorizar actos de construcción, edificación e instalación, antes de ultimar la urbanización vinculada a ella, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. Primero, firmeza en vía administrativa del instrumento de equidistribución, proyecto de reparcelación modificado del sector u operación jurídica complementaria. Segundo, aprobación definitiva de la modificación del proyecto de urbanización del sector. Tercero, previsibilidad, apreciada por el municipio en función del estado real de las obras de urbanización, de que al tiempo de la terminación de la edificación, la parcela estará dotada con los servicios precisos para que adquiera la condición de solar, siendo preceptiva la formalización previa de un aval que garantice suficientemente las obras pendientes de ejecutar, estando entre las obras de urbanización pendientes de ejecutar un depósito de agua de 5.000 metros cúbicos y la ejecución del vial o eje de enhebramiento norte-sur. Asunción expresa y formal del promotor del compromiso de no ocupación ni utilización de la construcción, edificación e instalación hasta la completa terminación de las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios. Imposibilidad de concederse licencia municipal de primera ocupación hasta que no estén finalizadas las obras de urbanización. Por tanto, y bajo estos condicionantes, se trae a este pleno la propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle en cuestión. Y para finalizar, aquí vemos unas imágenes del estudio de detalle, donde se puede apreciar una especie de réplica o emulación de la Plaza de San Marco en uno de los volúmenes que están dispuestos más hacia el este de este conjunto. Gracias. Muchas gracias. Vamos a retirar. Subimos esto. Bueno, vamos a abrir un turno de debate. Intervenciones. Sí. Señor Lara. Gracias, señor alcalde. Pues bueno, hay que iniciar este estudio de detalle, sobre todo partiendo de ese plan parcial. Plan parcial que en su momento se aprobó en noviembre del año 2017 y el cual saben todos ustedes que yo en cierta medida me opuse. Me opuse sobre todo porque este ente, el cual ha desarrollado diversas cosas, sobre todo sobre esa zona en este municipio, ha incumplido determinados aspectos. Determinados aspectos que ha incumplido y que me agrada que a fecha de hoy hayan cambiado esas circunstancias. Me agrada que hayan cambiado las circunstancias en el sentido con esa deuda que tenía, ya la tiene fraccionada, bueno, una serie de cosas las cuales pues vemos positivamente, ¿vale? Entonces, avalado por ese plan parcial, se desarrolla este estudio de detalle, un estudio de detalle el cual se basa en ese plan parcial. Y como se basa en ese plan parcial, nosotros vemos que en ningún momento incumple lo que es la normativa actual vigente. Vemos que sí, efectivamente, hay una serie de condicionantes los cuales esperemos que se cumplan, sobre todo por esos precedentes que ha creado el ente que ha desarrollado estas promociones anteriores que tiene esa zona, y damos toda la credibilidad que este equipo de gobierno va a estar ahí, constante, presente y sobre todo vigilante ante el desarrollo y ejecución de lo que son el futuro desarrollo de esta zona. No obstante, nosotros esperamos que, bueno, y ante las no alegaciones, no ha habido alegación ninguna a este proyecto, lo cual pues vemos de agrado. ¿Por qué? Porque determinados vecinos me han manifestado la inconveniencia de hacer este tipo de proyectos. Se ha visto mediante la explicación que usted ha dado, a la cual agradecemos, ha sido todo un desarrollo para que nos enteremos sí o sí. Y sobre todo esperemos que ese desarrollo se haga conforme a lo solicitado, sobre todo hacer ese seguimiento sobre los condicionantes que se crean
y que yo veo pertinente que se hagan, porque anteriormente no se han hecho, se le está exigiendo, lo está meridianamente cumpliendo, alguno que otro, yo creo que habría que volver a incidir, pero bueno, es importante que este equipo de gobierno pues esté detrás de este asunto. Efectivamente, esto va a generar puestos de trabajo en nuestro municipio, que tanta falta hacen. Yo, todo lo que sea creación de puestos de trabajo, siempre y cuando sea sostenible y, sobre todo, siempre y cuando esos puestos de trabajo se justifiquen, estamos nosotros conformes, y sobre todo esa creación de actividad que va a generar sobre la zona y sobre el municipio de Benalmádena. Nosotros, eso sí, no vamos a votar en contra. No vamos a votar en contra, sobre todo el argumento ya lo he puesto encima de la mesa. Es una conclusión a la cual nosotros hemos llegado y partiendo de ese plan parcial aprobado en noviembre del año 2017. Y sin embargo sí que vamos a estar vigilantes para que esos condicionantes que se ponen en ese proyecto, en ese estudio de detalle, se vayan cumpliendo conforme marca la ley, conforme marca ese estudio y sobre todo para que no se incumpla esa planificación parcial de lo que es el sector. Gracias. Señor García. Bueno, buenos días a todas las personas. Bueno, nuestra formación política participó en las recientes movilizaciones de los trabajadores del sector de la hostelería. Tuvimos la oportunidad de conversar con ellos tranquilamente y no hay nada que nos haga pensar que este grupo empresarial vaya a cumplir con el convenio de hostelería. Nosotros estamos de acuerdo que se creen puestos de trabajo, pero no a cualquier precio. Queremos que sean puestos de trabajo con las suficientes garantías. No hay nada que nos haga pensar que este empresario vaya a cumplir el convenio del sector de la hostelería. Hay otros temas que tampoco nos gustan. Uno de ellos ya lo ha mencionado usted, señor Juan Antonio. Este empresario tiene una enorme deuda. Es cierto que está cumpliendo un calendario de pagos. No obstante, vemos un despropósito esa enorme deuda contraída. Y hay un añadido más que la ciudadanía debe conocer. No nos gusta que se utilice el abastecimiento de agua potable de nuestro municipio como mecanismo de negociación para la construcción de un entramado hotelero de este tipo. El agua de nuestros vecinos y vecinas tiene que estar fuera, bajo nuestro punto de vista, de la ecuación en el tema de una negociación de este tipo. Por todo ello, Costa del Sol, si puede, votará en contra de esta aprobación definitiva, lamentándonos, porque es verdad que en la aprobación inicial votamos a favor y entramos en una contradicción. Pero los acontecimientos y las reivindicaciones de los trabajadores del sector, que nosotros siempre pues, hemos apoyado en un discreto segundo plano, nos hacen decantarnos por el voto en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más, señora Galán? Bueno, yo voy a hacer el voto que nuestro grupo va a mantener en estos momentos, en este tema. Votamos a favor de que no hubiese tres hoteles. Nunca hemos estado a favor de la masificación hotelera. Creemos que es mucho mejor que exista la calidad por delante y no la masificación. Supone de tres hoteles pasamos a uno. Y, por lo tanto, nosotros hemos consultado incluso con nuestros compañeros de hostelería del Sindicato de Comisiones Obreras para ver cómo veían ellos este tema de la construcción de este hotel y prefieren que exista un hotel a tres. No estamos a favor de la masificación. Y, por lo tanto, nosotros, como estamos dudosos en algunos aspectos del desarrollo que pueda tener el tema del depósito y algunos otros temas pendientes con este empresario, la verdad es que nuestro grupo prefiere estar expectante
y abstenerse ante esta situación antes que el voto totalmente favorable, porque creemos que hay condicionantes que no nos dan la certeza absoluta de que se pueda llegar a cumplir todo lo que hay alrededor de esta construcción de este hotel. Por lo tanto, preferimos abstenernos y seguir vigilantes ante esta situación. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Lara. Gracias de nuevo, señor alcalde. Pues yo, sobre todo ante la intervención del señor García, pues efectivamente yo creo que hacen una contradicción de la exposición inicial en noviembre del año 2017, debido a que ahora mismo se está aprobando este estudio de detalle pese a vuestro voto a favor de ese plan parcial. Es decir, contradicción total. Yo creo que si hubieran antes votado en contra y ahora se hubieran abstenido o votado a favor, a lo mejor hubiera visto yo una coherencia en el sentido del voto. Pero bueno, sobre todo creo que la coherencia hubiera estado si en noviembre ustedes hubieran votado en contra. ¿Por qué? Porque yo creo que la base, la cual partimos de este estudio de detalle, ya ustedes la apoyaron. Entonces veo una incoherencia. Y sobre todo también nuestro voto va en sentido a lo que dice el Grupo Municipal Izquierda Unida, a la que ha comentado usted, señora Galán. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros nos vamos a abstener, porque vamos a estar vigilantes, vamos a hacer que este equipo de gobierno cumpla con esos condicionantes que se ponen encima de la mesa y sobre todo vamos a estar vigilantes para que en todo momento eso no se vaya como anteriormente se ha podido ir y sobre todo el no o el oponernos, no oponernos en este sentido, ¿a qué se debe? A que han cambiado diversas condiciones las cuales este señor como motivo de la deuda que tenía ya lo tiene fraccionado y diversos cumplimientos que poco a poco se están haciendo cumplir. Entonces, en ese sentido nosotros por eso vamos a abstenernos para hacer ese seguimiento. Gracias. Muchas gracias. Y ya, señor Ramundo, y cerramos los turnos de debate. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señor Lara. Yo le digo que no hubo cambios desde la aprobación del plan parcial hasta ahora y, como bien usted dijo, el estudio de detalle responde fielmente a ese plan parcial, pero me alegro que usted haya cambiado el sentido de su voto. También le aseguro y tenga la certeza que seremos vigilantes y haremos cumplir todas y cada uno de los condicionantes establecidos en este estudio, en la aprobación de este estudio de detalle. También quiero decir que esta es una obra de casi 40.000 metros cuadrados con un coste estimado de aproximadamente unos 40 millones de euros entre obra y urbanización, que dará trabajo a mucha gente de Benalmádena, no solo durante la ejecución de la obra, sino también en el pleno funcionamiento del hotel. Y entendemos que nosotros, al ser un municipio turístico, realmente deberíamos de apoyar todas estas iniciativas que se plantean por parte de promotores que desean construir aquí en Benalmádena hoteles o cualquier establecimiento turístico de toda índole. Así que, obviamente, como no puede ser de otra manera, nosotros lo vamos a apoyar, la aprobación definitiva de este estudio de detalle. Muchas gracias. Antes de proceder a la votación, quiero hacer una reflexión a este pleno, ¿vale? Hace unos días salió un estudio del Instituto Nacional de Estadística, donde sitúa a Benalmádena como la tercera ciudad del país menos industrializada. Quiere decir que el 97% del PIB de Benalmádena se genera por el sector del turismo, el sector del servicio. Creo que es un dato a tener en cuenta, ¿no? La falta de diversificación que tenemos a la hora de tener industria en Benalmádena, ¿no? Exclusivamente turismo. Segundo dato, el 19% del empleo que se genera en Benalmádena se genera en los hoteles Holiday, ¿vale? Tercer dato, el 25% del PIB del municipio de Benalmádena se viene derivado precisamente de esos hoteles, ¿vale? Yo comparto con el compañero Enrique García de que es cierto que hay que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, es cierto que existen problemas de precariedad laboral, pero que no son exclusivos del Hotel Holiday, que es exclusivo del sector, de la industria, de muchos otros sectores de la producción
Y creo que ese tipo de reivindicaciones hay que llevarlas a las mesas de negociación. De hecho, se ha cerrado un acuerdo para el convenio de hostelería, afortunadamente, que nos da respiro porque se mejora las condiciones de vida de los trabajadores, pero hay que mantener infraestructuras hoteleras, porque de lo contrario, aquí no tenemos otra cosa de la que vivir. Entonces, no podemos entrar en el chantaje al progreso y sin embargo, impedir que nuestros vecinos puedan trabajar. Yo estoy de acuerdo en que hay que construir infraestructura hotelera dentro de la sostenibilidad, dentro de lo que es el medio ambiente, infraestructuras de calidad que permitan a los trabajadores tener unas condiciones de vida laborales dignas, y en ese sentido tenemos que trabajar en todos los ámbitos políticos que tenemos a nuestro alcance. Pero aquí hoy lo que traemos es la aprobación de una fábrica, de una industria que va a generar 1.300 camas hoteleras para unos 1.100 trabajadores, con todo el empleo indirecto que hay alrededor, donde al final se va a firmar un convenio con el empresario para que trabajadores del municipio trabajen en el hotel, y donde además hay el compromiso de que va a abrir todo el año. Yo creo que, además habéis visto las imágenes, se trata de un tipo de infraestructura que solo va a haber dos en el mundo, una en Las Vegas y otra en Benalmádena, lo cual yo creo que es una oportunidad única para poner a Benalmádena y proyectarla como ciudad turística de prestigio, de solvencia, de calidad, etcétera, etcétera. Pero ahora voy a hablar de coherencia. Algo ha debido de cambiar para que algún concejal de este pleno diga que han cambiado las condiciones cuando la deuda lleva negociada año y medio y se está pagando. Y estamos hablando de que la aprobación definitiva de esta modificación de elementos viene de diciembre, o sea, de hace solo 6 meses. Y ya llevaba ese hombre pagando un año, esa empresa pagando la deuda. Las condiciones son exactamente las mismas que había en ese estudio de detalle a las que hoy traemos aquí. Sin embargo, hay un cambio en el voto, en el sentido. Yo creo que lo que ha cambiado es la vida suya, el señor Lara, no ha cambiado nada más. El resto está exactamente igual, ¿vale? Vamos a proceder a la votación. Entiendo que cada cual tiene sus presiones y tiene sus principios políticos, pero entiendo que es una obra importante para el municipio, ¿vale? Así que vamos a proceder a la votación. ¿Votos? No, no hay ninguna alusión. Estamos cerrando. Yo estoy respondiendo a lo que ustedes han dicho. Ustedes han dicho que y precisamente usted ha dicho que ha cambiado algo, que en su día votó en contra hace solo 6 meses y dijo usted que ese señor debía. Ese señor está en un plan de pago y, como dice la ley, mientras esté pagando está al corriente. Hace 6 meses y ahora no ha cambiado absolutamente nada. Es exactamente lo mismo que había entonces. Y respecto al depósito del agua, respecto al vial de enhebramiento, está todo exactamente igual. Si es que en aquella aprobación de la modificación de elemento venía exactamente igual. Lo único que ha cambiado es que antes defendió unos intereses y ahora defiende otros. Es lo único que ha cambiado, ¿vale? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva del estudio de detalle de manzanas 2, 3 y 4 del sector SP13 La Soga? Tenemos Partido Popular, tenemos PSOE, tenemos 3 no adscritos y Alternativa por la Manera. Vale. ¿Abstenciones? Tenemos. ¿Votos en contra? Muchas gracias a todos. Pasamos al punto número 7. Vale, disculpamos al compañero, a Salvador Rodríguez, que tiene, por motivos personales. Venga, de acuerdo, las preguntas que tiene las contesta en el próximo pleno. Punto número 7, moción del Grupo Municipal Costa del Sol, si puede, tic-tac, en relación con mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos de Benalmádena. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con la modificación expresada con los votos a favor de los representantes del Grupo Costa del Sol, si se puede, señora Cortés Gallardo, Izquierda Unida, y la abstención del resto, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple la moción que ha quedado transcrita. Muchas gracias, señor Hernández. Buenos días a todos y todas, y señor alcalde y compañero de corporación. El cambio climático, con su efecto térmico directo, es una realidad probada científicamente que está afectando de manera significativa al medio ambiente y a las condiciones de habitabilidad en el interior de las edificaciones. La situación geográfica de Andalucía la hace especialmente sensible y vulnera al calentamiento global. En los últimos años se ha constatado que la elevación de las temperaturas en épocas otoñales, primaverales y veraniegas, coincidentes con el calendario lectivo escolar, está afectando la calidad y eficacia del proceso educativo, pudiendo afectar incluso a la salud, tanto del alumnado como del colectivo de docentes y del resto del personal que trabaja en los centros educativos.
atendiéndonos a lo anterior y al deber de las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias de tomar y adoptar las medidas necesarias para asegurar las condiciones mínimas de seguridad y de salud en los centros de trabajo. En este sentido, el Estado español suscribió el 26 de julio del 85 el convenio de la OIT relativo a la seguridad y a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Exponemos lo siguiente. Los centros educativos se realizan una actividad profesional a la que es de aplicación, entre otras normas, el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, que en su anexo 3 establece un rango máximo de temperaturas interior para lugares de trabajo entre 14 y 27 grados. Dada la diferencia de vestimenta entre verano y el invierno, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo recomienda un rango térmico de entre 17 y 24 en invierno y entre 23 y 27 en verano. En Andalucía, la comunidad educativa viene denunciando que, aún hoy en día, existen número elevado de centros educativos que no tienen aseguradas las condiciones climatológicas óptimas en cumplimiento de ese Real Decreto. La mayoría de los edificios públicos dedicados a la enseñanza en Andalucía, incluidos los de nuestra localidad, por haber sido construidos en momentos en los que los criterios constructivos eran menos exigentes o por falta de presupuesto, carecen del equipamiento necesario de sistemas de ventilación y climatización hasta hace relativamente poco tiempo. Las técnicas constructivas no tenían en consideración aspectos como el aislamiento, la orientación solar de las edificaciones u otras consideraciones climáticas del lugar donde se implantaban. Las condiciones interiores en las que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje exigen que todos los implicados disfruten de condiciones ambientales y de salubridad adecuadas para que dicha actividad no se vea dificultada por las sensaciones de frío-calor o por la sudoración en lugares húmedos y poco ventilados. He sabido de la existencia de una gran cantidad de denuncias y quejas provenientes tanto de organizaciones sindicales como de AMPAs para buscar una solución a los episodios que, curso tras curso, tanto el alumnado docente y personal de la Administración tienen que padecer en los centros por las condiciones ambientales y térmicas que soportan. No es una cuestión frívola ni un tema baladí, como así demuestran diversos estudios que la temperatura ambiente y la inexistencia de confort térmico afecta directamente al rendimiento tanto del alumnado como del conjunto de profesionales de la enseñanza, siendo incompatible con un sistema público de calidad. Como consecuencia de lo expuesto, es de especial interés para nuestra comunidad autónoma y, por tanto, para nuestra localidad, acometer las acciones oportunas para garantizar la salud de nuestro alumnado y del resto de trabajadores y trabajadoras de los centros educativos, garantizándoles un ambiente confortable en términos de temperatura, humedad y ventilación de las edificaciones destinadas a centros educativos. Al mismo tiempo, se ha de limitar el gasto energético en electricidad y combustibles fósiles, al igual que las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Existe actualmente una verdadera demanda social respecto a la necesidad de adecuar los centros educativos a las nuevas condiciones climáticas de nuestra comunidad. La proposición de ley que se presenta próximamente al Parlamento andaluz implicará la adopción, entre otras, de las siguientes medidas. La Junta de Andalucía elaborará en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta ley una auditoría energética de los centros educativos públicos. Las entidades públicas titulares de las edificaciones destinadas a actividades educativas presentarán un plan de acondicionamiento bioclimático y renovable en el plazo de 6 meses tras la aprobación de la ley. En el plazo de 9 meses tras la aprobación de la ley y tras el estudio de los planes de acondicionamiento bioclimático y renovable, la Junta de Andalucía elaborará un programa plurianual de inversión en eficiencia energética para los centros educativos con la finalidad de que en el año 2020 los centros educativos andaluces tengan un consumo de energía casi nulo. Elaboración de una guía técnica para la adecuación y rehabilitación ambiental bioclimática y el uso de energías renovables en los centros educativos públicos andaluces. Los edificios ya construidos se rehabilitarán y adecuarán según esta normativa y para los de nueva construcción será de obligado cumplimiento. Se adecuarán los exteriores y el entorno de los centros educativos protegiéndolos con arbolado y vegetación. Participación de la comunidad educativa en las actuaciones de cada centro. Por todo lo expuesto, solicitamos aprueben los siguientes acuerdos en este pleno municipal. Instar a la Junta de Andalucía a la aprobación de la proposición de ley para la mejora de las condiciones térmicas ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, así como a su correcto desarrollo y cumplimiento de plazos establecidos. El Ayuntamiento de Benalmádena se compromete a realizar las actuaciones que son de su competencia o cuando lo sean en el menor plazo posible, independientemente del trámite de la ley. Bueno, todos conocemos los problemas que nos causan porque lo hemos sufrido en nuestras carnes en esta casa, creo, ¿no? Y lo hemos sufrido gravemente y todavía hay en algunas delegaciones que se sufre los problemas con las
con el aire acondicionado térmico, sobre todo cuando llega el verano. No me quiero imaginar una clase con casi 30 niños, que es la ratio que están llevando más o menos hoy a cabo, y no me quiero imaginar si eso, que gracias a quien haya que dárselas, no se da en Benalmádena, pero si fuera un barracón lo que está en un patio al sol. Así que instamos y pedimos a nuestros compañeros que apoyen esta moción por el bien de los hijos de sus hijos y los hijos de todos los ciudadanos de Benalmádena. Muchas gracias, señor Hernández. ¿Intervenciones? Señor Ramundo. En el acuerdo, en el segundo punto, habla ustedes que el Ayuntamiento de Benalmádena se debe comprometer a realizar las actuaciones que son de su competencia en el menor plazo posible, independientemente del trámite de la ley. Nosotros esto lo vamos a apoyar, vamos a votar favorablemente, pero quiero decir simplemente que a veces para cambiar unas puertas o modificar unos tabiques o llevar a cabo algún tipo de intervención, como cualquier obra menor que se pretenda hacer en algún colegio, el responsable de edificaciones patrimoniales, el arquitecto responsable, informa negativamente y dice que eso es competencia de la Junta. Solo se están llevando a cabo tareas de pintura y poco más. Por lo tanto, una instalación de aire acondicionado es algo, si bien es una obra menor, considerada una obra menor, es una instalación importante. Entendemos nosotros que esto es competencia de la Junta de Andalucía, que es quien debería de instalar esos sistemas de aire acondicionado en los colegios. Aún así, nosotros, bueno, esto lo vamos a apoyar. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Hernández, y cerramos. Pues, señor Ramundo, muchas gracias por su apoyo y es verdad lo que dice. Por eso añadimos en la comisión esa coletilla de o cuando lo sean, ¿no? Es verdad que este asunto de competencia nos afecta muchísimo a los ayuntamientos, no solo en este caso, sino en muchos otros. Pero bueno, igualmente, muchas gracias por el apoyo y somos conscientes. Por eso hicimos esa modificación de cuando lo sean o si lo son. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más intervenciones, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad, muchas gracias. Punto número 8, inadmisión de solicitud de revisión de adjudicación de licencia de taxi en ejecución de sentencia. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes del grupo PSOE, Alternativa por Benalmádena, Izquierda Unida, Costa del Sol si se puede y la abstención del resto, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple el siguiente acuerdo. Inadmitir la solicitud de revisión de las adjudicaciones de la licencia otorgada tras la rectificación de las 7 licencias que fueron objeto de anulación / modificación por sentencia. Muchas gracias. En este punto se ausenta el señor Bernardo Jiménez porque tiene intereses contrapuestos, ¿no? Señor Ramundo, ¿lo defiende usted? Sí. Vamos a ver, el señor don Francisco José García Torres presenta una solicitud para que se le dé cumplimiento a la sentencia que recayó en el año 2010, entendiendo que no se le ha dado cumplimiento en ninguno de sus extremos. La sentencia a la que se refiere el interesado da como resultado el acuerdo de pleno del 29 de septiembre del 2011, en el que se aprobó un nuevo listado, entendiendo este ayuntamiento que con el mismo ya estaba ejecutada la sentencia. De hecho, esto es corroborado por el auto del 13 de noviembre del 2017 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que ésta acuerda tener por ejecutada la sentencia objeto de la presente petición de ejecución, procediendo al archivo de las actuaciones. La petición de don Francisco José García Torres es informada por la vicesecretaria de este ayuntamiento, concluyendo en el mismo que se inadmita la solicitud de revisión de las adjudicaciones de las licencias otorgadas tras la rectificación de las 7 licencias que fueron objeto de anulación o modificación por sentencia. Este pleno, por tanto, no entra en el fondo del asunto, ya que ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
el que lo ha hecho en el incidente en fase de ejecución al que me he referido, sino que lo que hace es inadmitir la solicitud en los términos señalados en el informe. En la conclusión del informe de la vicesecretaria se afirma que no es posible ni la presentación del recurso de reposición ni tampoco el extraordinario de revisión. En mi exposición quiero dejar claro, por tanto, que no es que la corporación no quiera entrar a valorar la solicitud de este señor taxista, sino es que no podemos, tal y como se desprende tanto del auto judicial como del informe de la vicesecretaria. En cuanto a que tenga que ser el Pleno el que aborde esta cuestión, ya se explicó verbalmente por parte de la vicesecretaria en la Comisión Informativa de Urbanismo, quien expuso que, al venir referida la solicitud a un acuerdo de Pleno del año 2011, es el Pleno de este Ayuntamiento quien tiene que contestar dicha solicitud. Esto, además de haber sido explicado verbalmente por la vicesecretaria, fue informado por el secretario de este Ayuntamiento en informe fechado el 8 de mayo pasado, en el que se concluye que, con la solicitud presentada, el interesado pretende, de manera indirecta, que se le otorgue una licencia basada en un procedimiento instruido en un momento pasado, en el que la competencia para otorgar la misma correspondía al Pleno, y por los motivos legales esgrimidos, en el presente entendemos que debe ser el Pleno del Ayuntamiento quien resuelva lo solicitado por don Francisco José García Torres. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Ninguna, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Es unanimidad. Muchas gracias. Se incorpora el señor Bernardo Jiménez. Punto número 9, moción del Grupo Municipal Partido Socialista sobre instar a la Diputación de Málaga a triplicar el presupuesto destinado a políticas de igualdad. La comisión, con abstención de los miembros de los grupos municipales PP, Vecinos por Benalmádena y el voto favorable de los tres concejales no adscritos y del resto de los grupos municipales, PSOE, Alternativa por Benalmádena, Izquierda Unida y Costa del Sol, si se puede, dictaminó favorablemente la anterior moción. Muchas gracias, señora Díaz. Sí. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y todos los presentes. Voy a explicar en qué consiste esta moción que traemos al Ayuntamiento de Benalmádena y después pasaré a leer los acuerdos. Para todos es evidente que desde este 8 de marzo hay una conciencia global de la lucha feminista y esta lucha por la igualdad real de las mujeres está en el ADN de los socialistas y las socialistas. La revolución feminista es imparable y los socialistas estamos comprometidos con la lucha feminista. Y hemos pedido al equipo de gobierno de la Diputación Provincial que multiplique por tres el presupuesto para igualdad. El Partido Popular, junto con Ciudadanos, han votado en contra de triplicar las partidas destinadas a combatir la desigualdad que sufren las mujeres. El Partido Popular, en la Diputación, ha externalizado las políticas de igualdad, desmantelado el servicio y no ha movido ni un solo dedo contra el desempleo femenino. Los socialistas y las socialistas arrancamos esta campaña en los 103 municipios de la provincia de Málaga y, como no, aquí en Benalmádena, para que entre todos reclamemos a la institución provincial para que sea un referente en políticas de igualdad y triplique esta financiación, pasando de la actual partida presupuestaria de 920.000 euros a 2,7 millones de euros. Sin más, paso a leer los acuerdos. El primero de ellos, instar al equipo de gobierno de la Diputación Provincial a que triplique el presupuesto provincial destinado a políticas por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, realizando las modificaciones presupuestarias necesarias para alcanzar los 2,7 millones de euros. Segundo, instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que atienda el siguiente reparto del aumento de presupuestos de políticas de igualdad. Promoción de la igualdad y erradicación de la violencia, 350.000 euros. Formación feminista para crear la escuela de feminismo, 100.000. Subvenciones a asociaciones de mujeres, 500.000. Ayudas a los ayuntamientos para igualdad, 100.000. Ayudas a víctimas de violencia de género, 600.000. Plan de transversalidad, 120.000. Presupuesto propio para el Consejo de la Mujer, 30.000. Rehabilitación del edificio de Servicio Provincial de Igualdad en la calle Carretería, 250.000. Plan de empleo, 500.000. Y apoyo al emprendimiento femenino, 150.000.
Tercero, dar traslado de estos acuerdos a los colectivos de mujeres que forman el Consejo Provincial de la Mujer y a la Diputación Provincial de Málaga. Muchas gracias. Intervenciones. Señor González. Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días a todos, a los concejales, al público asistente. Hablar de un asunto tan delicado como la violencia de género, como son las políticas de igualdad, es un asunto que ha de tener consenso, obviamente, entre todas las administraciones. Aquí tenemos que ir todos de la mano, no solamente una institución, sea la que sea, sea la Diputación, sea la Junta de Andalucía, sea el Ayuntamiento o sea el Gobierno central. Yo la verdad es que cuando leí la moción, que la conozco porque entre otras cosas este asunto se debatió el año pasado, usted no era todavía diputada porque lo fue 29 de enero me parece, ¿no? A finales de enero cuando no participó en la elaboración de los presupuestos de diciembre del año pasado. Unos presupuestos que se gestionan, que se administran y que se negocian con todos los grupos políticos, con todos, sin exclusión, aunque al final efectivamente se llegó solamente a un acuerdo con Ciudadanos. No pasó en el anterior que los 5 grupos estaban de acuerdo en ese presupuesto. Pero yo la verdad, pensar no me gusta hacer política intencionada en este sentido, me gusta que seamos coherentes, se lo digo de verdad, en otro aspecto sí lo hago porque la política tiene eso y a mí también me gusta parte de eso, aunque no todo. Pero yo creo que aquí tenemos que hacer partícipe tanto a la Consejería de Igualdad de Políticas Sociales, concretamente al Instituto Andaluz de la Mujer, como también a la Secretaría de Estado, Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, independientemente de que ahora esté gobernando el Partido Socialista, como si estuviera gobernando ante el Partido Popular. Yo creo que aquí hay poca distorsión entre todos los partidos y entre todas las administraciones. Y efectivamente, yo recuerdo que el presidente de la Diputación se comprometió en un acto, yo estuve presente, a triplicar el presupuesto, pero con un condicionante, que también quiero que quede aquí reflejado. Estaba el señor Conejo, el portavoz socialista, en dicho acto también. Entonces, le invitó el señor Bendodo al señor Conejo a que hiciera lo mismo, en este caso, con la consejería a la que he hecho referencia para que triplicara el presupuesto. El señor Conejo agachó la cabeza. Pero es que luego se debatió este asunto también en el pleno de Diputación y el señor Bendodo le hizo la misma propuesta al señor Conejo y el señor Conejo pues volvió a agachar la cabeza. Con lo cual entendemos que no pudo llegar lo suficiente, pero efectivamente no pudimos triplicarlo, lo aumentamos, lo variamos en definitiva, pero nuestra intención obviamente es que siga increciendo. Yo sí lo puedo decir, señora Díaz, que el presupuesto de Diputación, que asciende a unos 231 millones de euros y un consolidado en torno a los 280 millones de euros, tiene los 24 millones de euros de ciudadanía. Mi delegación está dentro de Ciudadanía y Políticas Sociales tiene un presupuesto de unos 66 millones de euros. También le puedo decir que el grado de ejecución que usted refleja en su documento no es del todo cierto. No estoy diciendo que falte la verdad, pero yo lo puedo garantizar porque yo formo parte de esa vicepresidencia, de que las dos áreas que más gastan son cultura, no porque la lleve yo, sino porque bajo mí hay gente muy buena, y asuntos sociales. ¿Qué quiere decir con ello? De que voy a plantear una enmienda de sustitución, una enmienda que es constructiva y una enmienda que pretende efectivamente que todos arrimemos el hombro sin necesidad de duplicar, triplicar o cuadriplicar, porque yo sinceramente exigirle a otra administración con nombre y apellido lo que tiene que hacer no me parece razonable, creo que es un brindis al sol. Yo creo que cada administración con su personal político y su personal técnico sabe perfectamente, en función de lo que hablo aquí, del consenso en torno a este tema, lo que tiene que hacer. El acuerdo es sencillo, es una enmienda de sustitución a los tres puntos en uno solo, que diga: instar a la Diputación Provincial, a la Junta de Andalucía, al Gobierno Central, a partes iguales o como tenga que ser, a aumentar el presupuesto, No quiero exigir a ninguna, ni duplicar ni triplicar, no soy quien para hacerlo, pero sí exigir que aumenten, tanto nosotros, Diputación, como la Junta de Andalucía, como el Gobierno Central. Aumentar el presupuesto destinado a políticas por la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres en futuros ejercicios presupuestarios. Es decir, cuando llegue el presupuesto de nuestra Diputación, yo me quedo con lo que usted ha lanzado aquí para abordarlo y exponerlo en la negociación que tengamos a partir de septiembre. Y obviamente también supongo, interpreto y considero de que se puede hacer perfectamente lo mismo tanto en los presupuestos que se elaboren en Andalucía como los presupuestos puestos que se elaboren a nivel estatal. Es el planteamiento simple y sencillo que hago. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?
Señora Díaz. Sí, matizar un poco el grado de ejecución de esas ayudas que me estás comentando, porque los datos que yo dispongo es que desde los 231 euros solo se ha gastado 5.625, con lo cual se ha ejecutado solo un 2,4%. Y referente al presupuesto de la Junta de Andalucía, tengo que recordar que el 74% de ese presupuesto va destinado a igualdad, con lo cual 3 de cada 4 euros va destinado a este tipo de políticas. Entonces, si vamos a decir los datos, hay que decirlos todos. Venga, segundo turno de debate. Señor González. Punto breve, alcalde. Decirle simplemente que la Junta de Andalucía tiene un presupuesto en torno a 39.000-40.000 millones de euros. El grado de ejecución es muy diferente al que hacen otras administraciones. Incluyo ayuntamientos como el de Benalmádena, ayuntamientos como el de la capital, por ejemplo, y otros ayuntamientos pequeños. Y el caso de la Diputación también tenemos un grado de ejecución muy, muy alto. Por eso digo, yo no tengo ningún inconveniente en contrastar con usted todos y cada uno de los datos a los que hace referencia, hacerlo en Diputación o hacerlo aquí, no tengo ningún inconveniente. Simplemente le invito y le tiendo la mano a que efectivamente sea un acuerdo entre todas las administraciones, que lo elevemos a las tres instituciones a las que he hecho referencia y, por mi parte, comprometernos efectivamente a que esa dotación se aumente. Bueno, entonces, hay una enmienda, creo entender, ¿no?, por parte del señor González. ¿Cómo sería la enmienda? Sí, sería sustituir los puntos, los tres acuerdos a un solo punto. Es una enmienda de sustitución que diría instar a la Diputación Provincial, a la Junta de Andalucía, al Gobierno Central, a aumentar el presupuesto destinado a políticas por la igualdad real efectiva entre hombres y mujeres en futuros ejercicios presupuestarios. Entendemos que la Junta de Andalucía, en su foro de negociación de presupuesto, el Gobierno Central y nosotros también en Diputación. Vale, bueno, pues vamos a votar la inclusión de esa enmienda. ¿Voto a favor de la enmienda? Pues ya está, pues incluida. Y ahora, ¿votos a favor de la moción con la enmienda incluida? Unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Se sustituyen. Hemos votado la sustitución. La enmienda sustituye a todos los puntos. Sí. Muy bien. Punto número 10. Moción institucional referente a la precariedad en la hostelería y para fomentar un empleo de calidad frente a los actuales salarios de miseria. La comisión, por unanimidad, dictaminó favorablemente la anterior moción, otorgándole carácter institucional. Muchas gracias, señora Galán. Bueno, aunque como todos sabemos, pues el convenio de hostelería se ha llegado a un acuerdo entre todos los sectores, pero yo creo que no era de recibo retirar la moción, puesto que de lo que nos alegramos es de que en este convenio colectivo que se ha aprobado las condiciones laborales de los trabajadores de la hostelería hayan mejorado, tanto en materia salarial como en las condiciones de trabajo. Y sobre todo porque con este convenio colectivo hay un revés absoluto a la política de externalización de servicios en la hostelería. Confiamos que este convenio de hostelería va a ser todo un referente en el resto del país, sobre todo en las zonas más turísticas, y además estamos seguros de que incluso puede que sirva de modificación en algunos de los aspectos de la reforma laboral, sobre todo en aquellos que hace mención a la externalización de los servicios que convierte a los trabajadores y trabajadoras de estos servicios externalizados en meros, casi esclavos del trabajo. Por lo tanto, felicitarnos por este convenio, sobre todo porque van a mejorar las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras que tenemos además tan cerca de nosotros, porque no olvidemos que vivimos en un pueblo eminentemente turístico y, por lo tanto, vivimos rodeados de gente que vive de la hostelería. Así que alegrarnos de que por fin tengamos un convenio digno para los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias. Abrimos un turno de debate. ¿Intervenciones? Ninguna. Bueno, institucional, es verdad, es una moción institucional. Se acordó que era. Pues entonces, directamente pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad, muchas gracias. Punto número 11.
moción del Grupo Municipal Partido Popular referente a la prevención en el cáncer de colon. La comisión, con la abstención de los grupos PSOE, Alternativa por Benalmádena, Izquierda Unida, Costa del Sol si se puede, y el voto favorable de los grupos municipales PP, Vecinos por Benalmádena y de los tres concejales no adscritos, dictaminó favorablemente la anterior moción. Muchas gracias. Señor Moya. Sí, buenos días a todos los presentes y público asistente. Voy a dar lectura a la moción que trae el Grupo Municipal Popular sobre la prevención de colon. El cáncer de colon es el primer tumor maligno en incidencia y el segundo en mortalidad, y cada año se diagnostican 41.000 nuevos casos y fallecen anualmente en España unas 15.000 personas a causa de este tumor. Sin embargo, pese a estos datos tan alarmantes, el cáncer de colon es un tumor que se puede curar en el 90% de los casos si se detecta en estadios precoces o en forma de lesiones premalignas. Y esto solo se puede lograr implantando un programa de cribado de toda la población de riesgo, que es la que está entre los 50 y 69 años. De hecho, la detección precoz disminuye la mortalidad a corto plazo entre un 30 y un 35%, lo que equivaldría en España a salvar casi unas 4.000 vidas cada año, muchas de ellas en Andalucía. Pero al día de hoy solo un 19% de la población de riesgo que he comentado antes participa en estos programas de cribado poblacional del cáncer de colon. La evidencia científica ha demostrado que el cribado poblacional es efectivo mediante un test de la sangre oculta en heces, una prueba muy sencilla, y que si es positiva, lo que ocurre en un 10% de los casos, el siguiente paso sería la realización de una colonoscopia, que será la que determine el diagnóstico exacto. Además, este test de sangre oculta en heces tiene un coste mínimo, cuesta solamente menos de 2 euros, y es capaz de detectar lesiones precancerosas 8 años antes de que éstas se transformen luego en cáncer colorrectal. En definitiva, es una prueba con una relación coste-eficacia demostrada. Así, el uso de la citada prueba en un programa de cribado no solo salvaría vidas, sino que supondría un ahorro evidente a la arca de la Administración. El coste medio del tratamiento de un cáncer colorrectal supera aproximadamente los 27.000 euros, que aumenta mucho más si contabilizamos las nuevas terapias biológicas y los tratamientos neoadyuvantes y quirúrgicos para la enfermedad metastásica, a la que hay que añadir los años de vida perdida y el sufrimiento de familiares y de pacientes. En la actualidad ya son varias las comunidades autónomas que tienen implantados programas de cribado, como son el País Vasco, Navarra, La Rioja, Valencia y Madrid. Pero en Andalucía, la implantación del cribado como prueba por parte de la Consejería de Salud está siendo excesivamente lenta. Tan solo se ha puesto en marcha en unos pocos centros de atención primaria, y además hasta el año 2024 no está previsto que se cubra toda la población en riesgo de sufrir esta patología. De hecho, en estos momentos el protocolo que recoge la cartera de servicios del SAS establece actuar solo en caso de antecedentes familiares o de síntomas avanzados, valorándose el resto de casos mediante el tacto rectal, lo que nos parece totalmente insuficiente y llegándose a la mayoría de los casos cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Consideramos que es un derecho de los andaluces y un deber de la Junta la inclusión de un cribado de cáncer colorrectal a toda la población de riesgo, debido al gran impacto que supone en la reducción drástica de la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad, salvando miles de vidas. Por todo ello, sometemos a la aprobación de este Pleno los siguientes acuerdos. Instar a la Junta de Andalucía a la elaboración urgente de un calendario para garantizar la total implantación del cribado de cáncer de colon en un plazo no superior a 3 meses en todas las zonas básicas de salud, cubriendo a toda la población de riesgo de padecer esta patología. Ya he dicho antes que está entre los 50 y los 69 años, con el objetivo de que el plazo no superior a 6 meses esté en todos los centros de salud, llegando en 2024 a alcanzar la implantación del cribado a la población de 75 años, siempre que la evidencia científica lo acredite, para que todos los andaluces puedan acceder a esta prueba en igualdad de condiciones, con independencia de dónde residan y con el único objetivo de detectar precozmente la enfermedad y salvar el mayor número de vidas en nuestra comunidad.
Segundo, realizar en el presupuesto para el 2018 las oportunas modificaciones presupuestarias con la finalidad de dotar los créditos suficientes y necesarios para financiar la implantación del cribado de cáncer de colon en Andalucía, garantizando asimismo que en los próximos presupuestos se doten suficientemente las partidas presupuestarias correspondientes, permitiendo que en el año 2024 el cribado de cáncer alcance a la población de 75 años. Tercero, incluir un enlace en la web de la Consejería de Salud para publicar no solo los proyectos de investigación sobre el cáncer, sino también todos los financiados por esta consejería a través de la página web de las fundaciones gestoras para la investigación. Cuarto, realizar las modificaciones necesarias para incrementar el actual presupuesto para 2018 en los programas 4.1K, que son de políticas de calidad y de modernización, y punto 5.4A, investigación científica e innovación, con el fin de aportar mayores recursos a la investigación sobre el cáncer. Quinto punto, llevar a cabo programas de incentivación para aumentar el número de profesionales dedicados a la investigación, nunca a costa de su labor asistencial, así como campañas que den visibilidad a la importancia del trabajo realizado por los investigadores y el beneficio que supone para el sistema sanitario público andaluz. Y el sexto, realizar una vez puestas en marcha las medidas anteriores, campañas específicas para informar sobre este asunto a la ciudadanía y promocionar las medidas preventivas contempladas. Deberán ser realizadas desde la Consejería de Salud en colaboración con los colegios profesionales y las asociaciones dedicadas a este sector. Dicho esto, señor alcalde, matizo un poco lo que he hecho es dar lectura. Y voy a dar un poco los matices en lo que se basa, aunque yo creo que ha quedado claro, pero en pocos minutos le sintetizo un poquito más. Decir, con lo que he dicho, voy a dar cuatro pinceladas que creo que son importantes. En primer lugar, el cáncer de colon es el tumor maligno que tiene más incidencia y mortalidad en Andalucía, comprobado científicamente. Y además con los datos también aportados por la Asociación Española del Cáncer. Que el 90% de estos casos pueden curarse si se detectan precozmente mediante esta prueba de cribado a la que hemos hecho mención. Una cosa muy interesante que hemos dicho, que la prueba tiene un coste mínimo, 2 euros, menos de 2 euros. Y sencilla de realizar. La puede realizar un enfermero, un auxiliar, sin necesidad tiene que tener unos profesionales como una prueba que sería de complejidad. Es muy fácil de realizar. En Andalucía, prueba que nos interesa, solamente actualmente el 3,4% de la población, esta que decimos que es de riesgo, donde se debía hacer las pruebas, solamente el 3,4% puede acceder actualmente a esta prueba. Teniendo en cuenta además que se prometió ya en el 2010, hace 8 años, que se iba a extender a todos los centros de salud. 8 años después, esos son los porcentajes que hay. Por tanto, nosotros lo que pedimos desde aquí a la Junta es la implantación inmediata de esta prueba por la importancia y sobre todo por las consecuencias favorables que puedan tener. El cribado de cáncer de colon es una, como he dicho, es salva vida y ahorra muchísimo sufrimiento y también dinero. Y lo que exigimos desde aquí al Gobierno es que tenga en cuenta esta moción que, por supuesto, no porque lo diga el Ayuntamiento de Benalmádena, tengo que llevarlo al Parlamento, pero creo que estamos en justicia de que después de 8 años que ya se empezó a implantar, me parece que en la actualidad, creo que de todos los centros de salud que hay en Andalucía, me parece que tan solo 25 centros de salud y 12 hospitales están realizando esta prueba. Totalmente insuficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moya. Abrimos un turno de debate. ¿Intervenciones? Señora Galán. Mi grupo no puede estar en contra de esta moción. Es más, vamos a votar a favor y además usted lo sabe, en la comisión informativa así lo manifesté. Pero ya lo dije en esa comisión informativa, a veces hay que pedir coherencia y tenemos que pedirnos coherencia con lo que decimos en Andalucía, con lo que decimos en el Gobierno central y con lo que decimos en cualquier punto de este Estado. No podemos hablar, porque sea muy recurrente para atacar a la Junta de Andalucía, a la cual yo ya pongo por delante
que está haciendo una política nefasta en sanidad, pero no podemos atacar el tema de la sanidad en Andalucía porque está gobernando el Partido Socialista, mientras que, ustedes, el Partido Popular, cuando han estado gobernando este país, han sido los que más recortes presupuestarios en materia de sanidad que se conozca en la historia han llevado a cabo. Entre 13 y 20 mil millones de euros han recortado ustedes en materia de sanidad. El mayor gasto sanitario que se produjo en el 2009, con un 6,7%, entraron ustedes a gobernar y bajó en 2015 al 5,8% y en 2016 al 5,6%. El modelo de financiación que ustedes han estado llevando a cabo lo que ha provocado es las desigualdades sanitarias territoriales, de manera que las comunidades más pobres hemos sufrido aún más esas desigualdades en materia sanitaria. Pero es que esos recortes que ustedes han llevado a cabo han supuesto el cierre de plantas hospitalarias, de quirófanos, de consultas, de puntos de atención continuada. Tener orden en la sala, ¿eh? Si no le voy a tener que pedir que... Sí, pero vamos a mantener orden, ¿eh? Bueno, después de la caída, no se han cubierto las jubilaciones, las bajas y las suplencias, y no solamente eso, sino que ha habido un deterioro en las condiciones de trabajo. Más horas, menos retribuciones, más cargas de trabajo y más precariedad. Se han aumentado las listas de espera, que además han sido maquilladas y ocultadas. En resumen, se ha producido una pérdida de la capacidad del sistema sanitario público para atender las necesidades de salud de la población. En aquellas comunidades donde ustedes han estado gobernando, se han llevado a cabo el mayor número de privatizaciones sanitarias. En el Madrid de Esperanza Aguirre, el modelo Alcira hizo que empresas privadas construyeran los hospitales, pero además no solamente que los construyeran, sino que además los gestionaran. Pero durante 20 o 30 años estarán recibiendo contrapartidas económica. Después hicieron un modelo híbrido en el cual las empresas privadas gestionaban todo lo que se consideraba no sanitario, y ese modelo lo han importado a Baleares, a Castilla y León, a Galicia. Pues bien, ese modelo híbrido de privatización ha supuesto que sobrecoste de entre 7 y 10 veces más que si se hubiera llevado desde lo público. Por lo tanto, ha implicado tener menos personal, peor calidad asistencial, y eso, indudablemente, en Andalucía se ha llevado a cabo con toda y cada una de los recortes sanitarios, porque se podía haber priorizado y haber mejorado la sanidad en Andalucía, pero ustedes no pueden pasar de puntilla como si no hubieran tenido nada que ver. Aquí hay una mezcla entre unos y otros. En Andalucía se están produciendo las derivaciones sistemáticas a centros privados para que nos hagamos las pruebas de diagnóstico, consultas e incluso intervenciones quirúrgicas. Pero que también ustedes han hecho eso en todas las comunidades donde han estado gobernando. Por lo tanto, si no llega a ser por las movilizaciones de la gente que ha salido a la calle y ha parado un poco ese descontrol en materia sanitaria, y sobre todo el que no se hayan seguido privatizando la sanidad pública, estaríamos aún más en una debacle absoluta del sistema sanitario público español y andaluz, porque ninguno de los dos han considerado que la sanidad pública hay que defenderla a ultranza. Ya está.
Por favor, hay que mantener el orden en la sala. Os lo ruego, es un criterio para todos, ¿eh? Por favor. Muchas gracias, señora Galán. Señor Marín. Sí, muchas gracias, señor alcalde, compañeros de corporación, público. Pues me vuelvo a sorprender. Yo llevo aquí toda la mañana calladito y me estoy encontrando con una palabra que es coherencia. Y es que por parte del Partido Popular vuelvo a no encontrarla. Y no la encuentro puesto que hace un momento el señor Víctor González pues ha dicho de que no somos nadie para decirle a otra administración cómo tiene que hacer las cosas. Y ahora nos encontramos aquí con una moción enorme que es que, para colmo de males, la Junta de Andalucía desde el mes de abril ya lo está implantando. Y digo esto porque es que cojo aquí el San Google y me sale que ya en el mes de febrero el Partido Popular inicia una campaña para pedir cribado de cáncer de colon en Andalucía. Va evolucionando hasta que en el mes de abril la Junta de Andalucía estaba metida en los presupuestos, era conocedora de la necesidad, pero no se llevaba a cabo pues por algo muy sencillo. Y es que, por culpa de esos recortes que mi compañera Elena Galán ha comentado, hay que hacer sostenible el sistema. Y al hacerlo sostenible no solamente significa verter la caquita en un bote, que lo hace el usuario, no lo hace ningún profesional, señor Moya. Es así como se hace, es el propio usuario quien hace esto y lo entrega, donde entrega su pipí, su analítica en el centro de salud. A raíz de ahí se desenvuelven una serie de acciones y da positivo y eso el sistema tiene que estar preparado. Por eso no se ha hecho de la noche a la mañana, sencillamente. Pero usted es conocedor y su partido es conocedor de que ya se ha iniciado y que antes del 31 de diciembre va a estar en todos los centros de salud de Andalucía, con lo cual no entiendo cómo esta moción que ustedes empezaron a mover en el mes de febrero la traen ahora en el mes de junio, cuando ya está visto por todas las partes de que es necesario, vamos a hacerlo. Así que le digo, nuestro equipo de nuestro partido va a votar a favor, pero es que esto ya se está realizando. Así que no entiendo muy bien el traer esta moción, que yo comprendo que su partido les dice a ustedes que la presenten en toda Andalucía, pero la traen tarde, no terminan de desarrollarla. Así que, sobre todo, si hablamos de coherencia, apliquémonos todos el parche, señor Víctor González. Y esto sí se lo digo a usted. Y sin más, pues esta es la opinión del Partido Socialista. Y desde aquí, sobre todo, lo que quiero hacer hincapié es que estas pruebas se están empezando a realizar ya en todos los centros de salud. Y no es por los 2 euros, es porque después, como bien ha dicho usted, habrá que hacer unas colonos, habrá que hacer una serie de pruebas diagnósticas y si es positivo llegamos a unos costes que usted dice que son 27.000 euros, pero discúlpeme, 27.000 euros es solamente hasta el procedimiento quirúrgico. Después, cuando hay proceso oncológico con un desarrollo de lo que es medicación, tratamientos y demás, supera con creces esa cifra, supera los 70.000 euros, como ustedes bien saben. Así que hasta aquí ha llegado mi intervención y gracias. Bueno, por alusiones le voy a dejar 10 segundos, por favor. No, ¿vale? Incluso, que no, alcalde, gracias. Efectivamente, yo he dicho lo que tiene que hacer la administración, no cómo tiene que hacerlo. ¿Cómo? Pues será cada institución sabrá cómo tiene que hacerlo. Nosotros hemos dicho qué tiene que hacer, no cómo tiene que hacerlo. Simplemente se aclara. Aclarado. Señor Moya. Bueno, vamos a ver. Yo tan solo y tan simplemente he traído aquí de forma respetuosa y además de forma creo que es clara y evidente que una prueba que la misma Junta de Andalucía en el año 2010 a bombo y platillo dijo que la iba a implantar, 8 años después solamente está implantada en un 3,4%. Eso es una evidencia y no me lo pueden ustedes negar. Es verdad que ustedes ahora han dicho, porque esto es verdad, ¿no? Yo traigo la moción tarde, porque como ustedes nada más que permiten traer una moción por pleno, pues se nos acumulan y muchas veces tienen que venir. Si es así, esta moción la tenemos nosotros desde el mes de marzo, es que da prioridad no, a las mociones. Que no es nosotros o vosotros, que bueno, es un acuerdo de una junta acuerdo de portavoces ustedes, de todas las fuerzas políticas. Ustedes, que han tomado ustedes, claro. Bueno, todas ustedes. Las fuerzas políticas bueno, hemos si tienen acordado ustedes mayoría, ¿quién, bueno, si pero tienen ustedes mayoría, ¿quién la implantan ustedes? Un acuerdo. Eso es así, vamos, eso es así. Si no, vamos a contemplar, señor alcalde, a partir de ahora, hacerlo de otra forma, ¿no?
vamos no, su, a contemplar. Su portavoz votó a favor, precisamente, de hecho. Hombre, en principio era una forma, y yo también se lo dije a usted, de intentar que esto no se hiciera eterno, ¿no? Hombre. Era una forma, ¿eh? Pero bueno, hay veces que a lo mejor hay que tener un poco de flexibilidad, como todo en la vida. Y hay veces que nos presentan a nosotros la oportunidad de poder traer dos mociones, ¿no? Digo, ocho, dos, y no podemos. Eso es lo que yo le pido. Pero bien, ese no es el motivo de lo que estoy hablando, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es que traigo una moción que efectivamente ojalá la podía haber traído en el mes de marzo, que fue cuando realmente el Partido Popular lo denunció, lo dijo y hizo una campaña, pero por la razón que le estoy diciendo antes, porque en el año 2010 ya había un compromiso, había una promesa, y 8 años después no hemos encontrado que no. Es verdad lo que usted dice, y yo espero que sea así, y si no, en diciembre lo volveré a preguntar, que todo esté implantado de aquí, vamos, en 6 meses, según usted dice, ¿eh? Va a estar implantado todo. Eso también lo he leído yo. Yo no me lo creo, que usted me diga. No me lo creo. Entonces, cuando se llegue el mes de diciembre, pues veremos si es verdad o no es verdad. O sea, no vamos a tener ni usted ni yo razón. Eso está dicho y yo también lo he escuchado. Y lo que está claro es que ahora mismo los datos que he dado ahora mismo no los doy yo los datos. Esos datos vienen reflejados por la Asociación Española contra el Cáncer. Organismo sin ánimo de lucro, no político, y de donde he sacado los datos que yo le he dicho. Y lo único que aquí hacemos es reforzar, nada más. Y lo he traído, ya digo, sin ningún ánimo de crear un debate político. Porque además creo que la sanidad no debería tener debate político, sino simplemente corregir e intentar que se haga lo mejor posible para el ciudadano, para el paciente y para, en este caso, para el andaluz. Ese ha sido mi único ánimo. Yo no voy a entrar, señora Galán, lo que se ha hecho en Madrid, La Rioja, Navarra, porque no lo sé. Yo digo lo que aquí se ha hecho. Como aquí en Andalucía solamente ha habido un partido, ¿no?, que ha gobernado siempre, pues nunca podremos saber lo que hubiera hecho el PP, si hubiera gobernado, no lo sabemos. Que ha habido uno solo. Y usted misma lo ha confesado, que desde luego no podemos estar orgullosos de la política. Y fíjese, hoy mismo hay una concentración en Málaga, ¿eh?, en contra de la sanidad, y ahí no está creada por partido, no la ha creado el Partido Popular. Son las asociaciones, los colegios profesionales, los sindicatos, los que han creado porque están, ¿cómo?, según el lema, harto de mentiras, el lema que tiene. Por eso le digo que hablamos de una cosa que no es de extrañar, que las cosas no están ocurriendo como deben de ocurrir. Y yo lo que traigo aquí simplemente, desde el punto de vista de lo que nosotros podamos aportar, que esto se traslade y ojalá se consiga. Con eso me siento satisfecho. Muchas gracias. Venga, tenemos un segundo turno de debate. Podemos estar, pero ya más no. ¿Quieren ustedes intervenir un segundo turno de debate? Venga. Yo ya he dicho en el inicio de mi intervención que votaba a favor, porque indudablemente no es que no me sienta satisfecha, es que yo soy de las que está en la calle en contra de la política sanitaria en Andalucía. Pero eso no quita para que me dé cuenta, porque esta no es la única moción que ustedes han traído en materia sanitaria a este pleno. Últimamente la consigna de su partido es atacar a la Junta de Andalucía, que a mí me parece muy bien, pero claro, cuando uno ataca tiene que tener la coherencia de lo que ha hecho, y la coherencia de su partido en el gobierno fue la de recortar en sanidad. Y la política de las comunidades donde ustedes han estado gobernando ha sido la de recortar en sanidad. Pero ya no voy a hablar de Castilla, de Madrid o de... los recortes que desde su partido en materia presupuestaria salieron para la sanidad y salieron completamente reducidos. Y eso ha supuesto un deterioro de la sanidad pública, mayor todavía en Andalucía, porque somos una comunidad más pobre. Pero además, también, y lo he dicho en mi intervención, que la Junta de Andalucía no ha estado a la altura en materia sanitaria, como en otras tantas, en materia sanitaria para defender una sanidad pública de calidad. Pero no podemos decir una cosa en el Pleno y en Andalucía y no acordarnos de lo que hemos hecho en el resto del Estado. Y yo lo que he venido a decirle y a recordarle es lo que ustedes han hecho en materia sanitaria. Ahora,
El tema del cribado del colon, me parece, no que deberíamos de tener un 3,4% de aplicación, sino que deberíamos de estar al 100%. Y estoy totalmente de acuerdo en eso y en 2.000 cosas más. Pero también tenemos que tener coherencia cuando planteamos las cosas y cuando su partido manda esas mociones para intentar dañar el tema de la Junta de Andalucía. Y como yo no tengo ni que defender a unos ni a otros, he planteado aquí la realidad, simplemente la realidad. Pues yo voy a dar unas cuantas cifras por apoyar un poco las palabras que he dicho antes. El recorte sanitario en Andalucía, lo que le falta a la hucha de la sanidad, debe saber todo el mundo que está en torno a los 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros. Con esa carencia, ¿cómo gestionamos? Dejo ahí solamente la reflexión. Y por otro lado, la población diana a la que va dirigida el cribado sobre el cáncer de colon es de 2 millones de personas. 2 millones de personas, se puede extrapolar en euros, pero el problema es cuando dan positivo esas pruebas, no se puede. El sistema a día de hoy, con estas carencias económicas que he dicho, de la noche a la mañana no puede asumir toda esta población. Y hay que hacerlo paulatinamente. Por eso se ha puesto 6 meses, que yo espero que así sea. Si no es así, le ruego que vuelva a traer la moción y seguirá contando con el apoyo de este grupo, señor Moya. Para cerrar, señor Moya. Gracias. Bueno, no, solamente decirle que, bueno, referente a lo que decía usted de atacar a la Junta de Andalucía, nosotros lo que tenemos simplemente en el tema sanitario es reclamar una serie de deficiencias, que además ahora después ha venido otra moción también sanitaria, hemos traído varias durante ese tiempo, pero es porque la gente lo solicita, el personal lo solicita, y no viene desde aquí, viene ya desde hace ya mucho tiempo. El tema de lo que... Es que no sé lo que está la Junta, no sé si me voy a recortar. Bueno, el recorte de que dice usted que ha hecho PP en Sanidad. Bueno, mire, vamos a ver. Usted dice que faltan 8.000 millones, ¿no? Mire, mire usted, vale, vamos a suponer que eso ha sido así y que los recortes, como ustedes dicen, hayan afectado tan enormemente. El Partido Popular tampoco ha gobernado toda la vida en el gobierno español. Ha gobernado 6 años, ni ha habido otros antes. Esto no viene... Nada más que viene del PP. Bueno, todo es Montoro. Ya no está Montoro. Ya se han acabado los problemas aquí. Ahora tienen ustedes a Montero, que es diferente. Y ahora, ayer mismo, ya puso las cosas un poco complicadas. Ya ese dinero que ella misma reclamaba al gobierno central, ella que está ahora de ministra, ahora ya resulta que ya no va a haber financiación autonómica tan deprisa. Entonces, vamos a ver. Yo vuelvo a decir que yo no he querido, ni ha sido mi intención, crear un debate político. Vamos a esperar el 31 de diciembre. Yo le aseguro que voy a tener que traer otra vez la moción. Ya lo verá usted, Ya verá usted cómo tendrá que traer otra vez. Porque eso es muy difícil, muy difícil. Usted también es sanitario y sabe que esto es muy difícil hacerlo en 6 meses. Lo que no se ha hecho en 8 años no se puede hacer en 6 meses, por muy rápido que queramos. Y encima, usted mismo está diciendo, falta dinero. Y le están diciendo los suyos que no va a haber ahora. Entonces, yo no sé cómo se va a solucionar. Quiere decir que esperemos y ahora, a partir de ahora, como están ya no está Montoro ni el PP, ni va a haber recorte, pues yo espero que todo esto mejore para el bien de todos. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchas gracias. Antes de pasar al siguiente punto, quiero aclarar una cosa. A ver, el número de mociones que se trae a pleno por fuerza política es un acuerdo de junta de gobierno que aprobaron todos los portavoces de los partidos políticos. Y además yo mismo insté que se llegase a ese acuerdo porque aquí hemos tenido mociones de muy diverso calado, unas más importantes, otras menos, que no tenían que ver con asuntos de Benalmádena, las que no hemos tirado 2 horas y media discutiendo. Y se llegó un día con 7 fuerzas políticas y cada una queriendo presentar su moción, se dijo... Pues una moción por fuerza política. Y eso se acordó en pleno. ¿Dónde está la sensibilidad que yo tengo que tener si trae 2 en vez de 3, porque a usted sí, al otro no, tal? Yo creo que es que hay que poner un reglamento. El reglamento
fue de un acuerdo, de una junta de portavoces, donde todos los portavoces dijeron que sí. Lo que yo no puedo hacer ahora es, en un pleno, decir, pues venga, presénteme usted tres mociones, porque son muy interesantes. Y a aquel señor le digo, no, usted solo una. Y él me dirá, es que la mía es igual de importante. Y entonces volvemos a lo mismo. Y yo creo que tenemos que intentar que los plenos sean ágiles. Porque además, se lo digo, no hace falta leer la moción entera, dar lectura. Se hace una exposición de motivos, somera, sin entrar mucho en detalle, y se lee los compromisos a los que queremos llegar y es suficiente. Pero es que todos quieren leer la moción, con lujo de detalle, con cifras, tal. Y es que nos tiramos aquí horas y horas, y recuerda algunas que nos tiramos 2 horas y media, que luego los medios de comunicación nos critican, porque estamos aquí hablando de mociones que no tienen que ver con Benalmádena. Que... Entonces vamos a ser coherentes nosotros mismos, todos los que estamos aquí. ¿Les parece? Vale, entonces venga, pasamos al punto número 12, moción del Grupo Municipal Vecino por Benalmádena, referente a dotar al Talahar de Benalmádena de todos los servicios sanitarios incluidos dentro de su plan funcional y del servicio de urgencias pediátricas. Gracias, señor alcalde. Pues un momento, perdón, tiene que leer el una cosa por secretario de dictamen. Cuestión de orden, si me permite. El señor Adolfo se tiene que ir al médico y la señora Paloma ha tenido que irse también al ambulatorio, o sea que hoy estamos de bajas. Venga, de acuerdo, muchísimas gracias. Lo damos por disculpado. La comisión, con los votos a favor de los miembros de los grupos municipales PP y Vecinos por Benalmádena y la abstención de los tres concejales no adscritos y del resto de los grupos PSOE, Alternativa por Benalmádena, Izquierda Unida y Costa del Sol, si se puede, dictaminó favorablemente la anterior moción. Muchas gracias. Ahora sí, señor Lara. Gracias una vez más, señor alcalde. Pues paso a dar lectura, tanto de la exposición de motivo como de los acuerdos, porque es breve, ¿no? El Hospital Público de Alta Resolución, lo que se conoce como AR, nos aporta y pone a disposición de los vecinos y vecinas de Benalmádena una atención sanitaria hospitalaria de calidad y cercana a los tres núcleos de la población, Arroyo de la Miel, Benalmádena Pueblo y Benalmádena Costa. Hace más de 10 años que se inauguró este hospital, habiéndose reivindicado a la Junta de Andalucía durante años y por diferentes colectivos que cumplan la promesa que hicieron y habilitar al hospital para su funcionamiento al 100%. En febrero de este mismo año fue presentada una moción por el Grupo del Partido Popular instando a la Consejería de Salud a la mejora y puesta en marcha de servicios necesarios y demandados por la población, que estaba incluido en ese plan funcional. En la actualidad, tenemos constancia de la creación de una plataforma de usuarios de Hospital de Benalmádena, con la que estamos totalmente de acuerdo, la cual está recogiendo firmas para apoyar estas reivindicaciones propuestas mediante la mencionada moción y aprobada por la unanimidad de los grupos políticos con representación en este ayuntamiento. Y 4 meses después no hemos visto ni la más mínima mejora sobre lo reivindicado, ni siquiera una respuesta a la misma, lo que demuestra una falta de desconsideración y de respeto hacia nuestros vecinos. Teniendo en consideración que dentro de las especialidades de urología, dermatología y oftalmología es incomprensible que no tengamos acceso a estas especialidades y que tengan que ser atendidos anualmente en el hospital clínico, 1.500 benalmadenses en cuestión de dermatología, 2.000 en oftalmología y 800 en urología, con retrasos en muchos casos considerables por la sobresaturación de dicho hospital clínico. A sabiendas de la necesidad de una hospitalización polivalente, que es un servicio muy demandado por los vecinos, que ni entienden ni comprenden que no se encuentra en funcionamiento existiendo actualmente la hospitalización de día y no la hospitalización general, que permite estar varios días ingresado y si la misma es mayor de 24 horas se envían al clínico, sobre todo teniendo en cuenta que más del 30% del hospital está sin utilizar. Teniendo también en cuenta el bajo nivel de rendimiento y aprovechamiento de los aparatos diagnósticos especializados, como puede ser el TAC, que solo funciona de 8 de la mañana a 8 de la tarde, cerrando los viernes por la tarde, fines de semana, también todos los festivos, situación que genera el traslado de muchos pacientes al clínico tan solo para hacerse unas pruebas y ante la demanda latente de nuestra población de un servicio de urgencia de pediatría para este hospital, que aunque sabemos que no está incluido en ese plan funcional del mismo, es tan necesario que debería ser implantado como una obligación, por todo lo expuesto presentamos al Pleno de esta Corporación Municipal los siguientes acuerdos. Primero, volver a instar y exigir con carácter de urgencia a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y al SAS que incluyan las especialidades de urología, dermatología
y oftalmología. Segundo, volver a instar y exigir con carácter urgente la conclusión de una hospitalización polivalente. Tercero, instar a la Consejería y al SAS que se ponga a disposición los medios necesarios para que los quirófanos trabajen a pleno rendimiento y de esta forma reducir los tiempos de espera de los pacientes que necesitan de estas intervenciones. Por cuarto punto, exigir e instar a la Consejería de Salud y al SAS que se pongan los medios necesarios para un mejor rendimiento y aprovechamiento de los aparatos de diagnóstico especializados como pueden ser el TAC. Y por último, instar a la Junta de Andalucía a la incorporación impuesta en marcha del servicio de urgencia en pediatría para este hospital. Quisiera hacer una serie de aclaraciones, si pueden ser, pues sobre todo ante esta moción, y decir, dentro de lo que es la cartera de servicio, que se prometieron abrir estas especialidades, tanto de oftalmología, dermatología y de urología, y casi la mitad de la superficie total de este hospital está primitivo, está en obra. También en relación con lo que tiene que ver con quirófanos, decir que existen 3 quirófanos que no se abren todos los días y muchas tardes hay quirófanos vacíos, sobre todo los viernes por la tarde, los festivos, los fines de semana, y los quirófanos también cierran en agosto, navidades y todas las fechas las cuales son festivas. Se cierra también una planta al mismo tiempo de hospitalización, que son de 10 habitaciones, eso es bastante importante. También decir que el 50% son intervenciones programadas de cirugía general, cirugía digestiva, otorrinolaringología, cirugía, traumatología y cirugía ginecológica, que eso está dirigido solo exclusivamente a la población de Benalmádena, pero el otro 50% tenemos que ver que son intervenciones de catarata, urología, dermatología, que están dirigidos a pacientes residentes en el área de Fuengirola, Mija, Marbella y Estepona. Entonces, ese desfase de ese 50% que no vienen del municipio de Benalmádena también lo tendríamos que controlar. En relación con la planta de hospitalización, ya lo hemos comentado lo que es la moción, efectivamente hay una urgencia de 24 horas, durante los 365 días, que aproximadamente se atiende unas 150 urgencias al día, pero como mucho puede permanecer una persona ingresada 24 horas. Entonces, tras ese periodo de 24 horas se trasladan todos al Hospital Clínico Universitario. Entonces nosotros vemos que eso debe de seguir como una hospitalización más continua en el tiempo. Y después, sobre todo, que hay una superficie sin acabar, que se debería de definir mejor el área de cobertura y sobre todo contando y ampliando con la población de Torremolinos, de Fuengirola y de Mijas, y así incluir así lo que son más especialidades y lo que son más quirófanos. También es importante ese servicio de urgencias de pediatría, que muchos padres, ya comenté en la comisión, me han trasladado, es muy importante. Hacer inciso que en 2011 también se recogieron unas 1.500 firmas aproximadamente, que también fue presentada ante esta reclamación, la cual no ha tenido efecto tampoco a fecha de hoy. También dar nuestro aliento, el de nuestro grupo y el mío como persona, a esa plataforma vecinal que está ahí luchando por los intereses de este hospital, que amplíe lo que son sus coberturas y sobre todo que cumpla con ese plan funcional, que yo creo que es fundamental e importante. Tantas veces se ha traído a esta sesión plenaria y no hemos tenido contestación. Bueno, hay que hacer una salvedad, que la última comisión, efectivamente, por parte del señor alcalde, nos comentó que ya tenía una cita con el consejero de la Junta de Andalucía, que nos alegramos en este caso que se tenga ese tipo de cita, y sobre todo también nos alegramos que este lunes pasado vimos que usted, como máxima autoridad de este ayuntamiento y de este municipio, recibió esta plataforma, la cual está reivindicando una serie de cosas, la verdad, tan simple, tan necesaria por nuestros vecinos y sobre todo para atender nuestra población. Yo rogaría que se hiciese esta moción institucional. En su momento en la comisión lo solicité, no pudo ser, que se hiciese institucional, que se apoyara por todas las formaciones políticas, y de nuevo vuelvo a rogar, que creo que debe de ser una demanda el que esto, entre todos lo apoyemos, salga adelante, se pueden añadir a lo mejor más cosas a la moción. Yo creo que el fundamento está aquí y estoy abierto a cualquier opción, cualquier cosa, si queréis ustedes o tenéis a bien añadir, pero creo que la base y el núcleo de lo que queremos para este hospital tan infrautilizado
creo que todo en ese sentido vamos a estar conformes porque ya lo hemos manifestado en situaciones anteriores y en sesiones plenarias anteriores. Gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir un turno de debate. Empezamos, señor Moya. Bueno, pues de nuevo buenas tardes. Bueno, muchas de las cosas que iba a decir ya la ha comentado el señor Lara y voy a intentar resumir. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la Plataforma Ciudadana de Usuarios del Hospital de Benalmádena que se haya constituido, que se haya hecho eco de un problema que viene existiendo hace tiempo y que, por supuesto, puedan también tener el apoyo de esa participación de los ciudadanos, que son usuarios, la mayoría del hospital, o por lo menos conocen cuáles son los servicios del hospital y puedan servir con esa recogida de firmas y con esa labor que están haciendo en la calle, pues a reclamar ante la Junta lo que ya también estamos aquí reclamando hoy en el pleno de hoy. Yo sí quería decir que en el año 2007, y lo digo porque en ese momento yo fui concejal de Sanidad en esa época, y fue cuando se hizo el CHARES, se hizo el Hospital de Alta Resolución con un convenio, cuando estaba de alcalde Enrique Bolín, y se hizo con un plan funcional que consta por escrito, que además yo era de la comisión de seguimiento de las partes, y en el que se comprometían a realizar una serie de servicios, de carteras. Y es verdad que hay una serie de especialidades, que son las que se demandan, que ya desde el 2007 tenían que haber estado incluidas. Que también tenía que haber una hospitalización polivalente, que significa que no solamente tienen que estar 24 horas, tampoco tienen que estar 10 días, pero sí por lo menos de 2 a 4 días, que es lo que la mayoría de las intervenciones que se realizan en este tipo de hospital pueden realizarse y no tener que desplazarse al hospital clínico. También que haya unos quirófanos que están, como también se ha dicho, pues, con la demanda, con las listas de espera, que tengamos un hospital y que no estén funcionando al 100%, o que los medios de diagnóstico, como son la resonancia magnética, el TAC, no funcionen en pleno rendimiento y, sobre todo, no funcionen en servicios de guardia, no funcionen por la tarde, no funcionen los fines de semana y tenga un horario de funcionario. El TAC es un funcionario, es de 8 a 3 y de viernes a las 3 se ha acabado. Y creo que realmente se ha hecho una labor importante y una inversión importante, que lo hemos pagado todo, porque ese CHARE lo pagamos todo, igual que pagamos los centros de salud, porque también aquí en Benalmádena siempre todos los centros asistenciales sanitarios han sido pagados por el ayuntamiento, en diferentes corporaciones y con diferentes alcaldes, desde el consultorio en el pueblo hasta el hospital. Y creo que eso lo tendría que tener en cuenta la Junta de Andalucía, porque es muchos millones los que se han invertido en una situación que en principio no nos correspondía, pero se tomó la decisión y yo creo que acertadamente. Lo que venimos a decir aquí y lo que yo, esta moción que se trae hoy no es más que un calco, añadiendo algunas cosas más, de lo que ya bien trajimos hace 4 meses y que lo trajo el Partido Popular, pero es que yo también traje esta moción hace 4 años. Yo también traje la moción de emergencia pediátrica en el año 2010 cuando era alcalde de este pueblo. Yo también, y fui a Sevilla e intenté hablar con la consejera, en ese momento consejero, para poder intentar que pusieran todo eso. O sea, que no es una cosa que venga de un día. Esto viene ya desde el 2007, ya no son 10 años, ya son 11 años. Y lo único que pedimos, aprovechando la moción que ha traído el señor Lara, aprovechando esta iniciativa importante de la plataforma, que de una vez por todas nos escuchen, que de una vez por todas hagan algo, porque en estos 10 años de todo lo que hemos reivindicado no se ha hecho nada, incluso ni los parkings, que el señor Enrique también lo demandó la otra vez, yo no lo he dicho y también hago hincapié en el tema del parking, que también debe ser gratuito para y que usted también en la moción que yo llevé, yo se la acepté y también se habló de ese tema. Y por tanto yo creo que ya, señor alcalde, es la hora que usted se plante allí, pero no al director de aquí, ni al que plante usted allí, y le diga que en Benalmádena hace falta estas cosas y que es de justicia que tengamos urgencias pediátricas, que es de justicia que los señores de aquí se puedan operar aquí y no en Málaga, y no se tengan que operar los de Marbella, que es de justicia que una hospitalización se haga aquí 2 o 3 días y no tengan también que irse al clínico, y es de justicia que los quirófanos no estén cerrados. Tenemos un hospital magnífico, magnífico,
y unos profesionales maravillosos. Por favor, vamos a intentar darle, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Vamos a darle rendimiento al 100%. Hagámoslo llegar a los responsables y podamos intentar que en un plazo de tiempo, yo sé que esto no se puede hacer ahora de un día para otro, pero es que llevamos 11 años y en estos 11 años no se ha conseguido que hagan nada. Hay un 30% todavía del hospital que todavía está diáfano. Se puede aprovechar para poner algún tipo de servicio, poner más hospitalización. Hombre, ya que hemos hecho el esfuerzo, todos los benalmadenses, de poder sufragar ese gasto importante y ese proyecto tan importante a un hospital que todos estamos orgullosos, yo creo que es hora que la Junta de Andalucía nos corresponda. Y eso es lo que yo quiero decir. Gracias. Muchas gracias. Le pido la palabra también la señora Galagra. Sí. Bueno, yo no me voy a repetir porque si no se pone uno pesado, pero yo me alegro, señor Lara, aunque ahora no sé muy bien si lo ha, como candidato del PP a veces tendrá que medir sus palabras ya, pero yo me alegro de que se haya usted hecho eco del trabajo de la plataforma, que además están trabajando de manera incansable, recogiendo firmas por todo Benalmádena, por los tres núcleos de población, para que los benalmadenses tengamos una mejor atención sanitaria en este hospital de alta resolución. La verdad es que, lo decía el señor Moya, en este ayuntamiento se han presentado no solamente por parte del Partido Popular mociones en defensa de que se establezcan las especialidades que se nos dijo que íbamos a tener en el hospital de alta resolución. Se han presentado mociones desde que se abrió prácticamente el hospital constantemente para que se nos den estas especialidades que se nos han negado, incluida la del tema de la pediatría infantil, para que además en este pueblo tiene mucho sentido por el tema de que tenemos una población infantil numerosísima. Yo estoy convencida de que a través de la plataforma y por su trabajo y porque están llegando a todos los vecinos y vecinas de Benalmádena, esto va a cambiar y vamos a tener la posibilidad de que Benalmádena, por una vez, tengamos un hospital de alta resolución con todas las especialidades que se nos dijo que iba a tener. Así que, por supuesto, mi grupo, ¿cómo va a votar en contra de esta moción? Sino todo lo contrario, apoyarla y apoyar el trabajo de la plataforma, que son los que de verdad, estoy convencida, lo van a conseguir. Señor García. Bueno, señor Juan Antonio Lara, le advertí en la comisión que modificara la exposición de motivos. Sí quería traer aquí una moción de entrada, que fuera institucional. No lo hizo. Usted, Juan Antonio Lara, no necesita hacerle la pelota al Partido Popular para ser candidato del partido más corrupto de España. No lo necesita, ya lo es. Usted, en la exposición que ha dado, reconoce que se ha traído esto ya muchas veces aquí, evidentemente. Porque lo que usted no sabe es que cuando las instituciones fracasan, la lucha está en la calle. Eso es lo que usted no sabe. Entonces, ya le digo, no lo necesita, y mucho menos utilizar a una plataforma ciudadana que está haciendo una labor encomiable para intentar sacar rédito político en este pleno. No obstante, y ante el pesimismo de nuestra formación para este tipo de mociones, señores, Enrique Moya lo ha explicado muy claramente. Se ha traído muchas veces aquí y no vale para nada. Esa es la realidad. No obstante, nosotros evidentemente vamos a votar a favor. Pero intentando completar su interesada moción, nos gustaría que se incluyesen dos puntos. Un punto en el que ya en diciembre del 2015, una moción firmada por el compañero Óscar Raimundo y por mí, ya pedía las 93 plazas de aparcamiento gratuito. 93 plazas que se dijo en este pleno que ya eran gratuitas
y resultó ser un error. Aquí tengo dos tickets de dos usuarios por 59 minutos 1.35 por 2 horas 12 3.05. Es decir, se siguen cobrando y esas plazas iban a ser de disponibilidad gratuita para los usuarios del hospital. No voy a entrar en el juego político de que si la Junta o el Gobierno central, no porque no esté interesado, estoy muy interesado en ese tema, pero mi compañera Ana Galán lo ha defendido perfectamente, entonces lo veo innecesario. Sí es cierto que si todos entendemos que las instituciones han fracasado y que la lucha está en la calle, si todos lo entendemos, no es admisible que usted, como portavoz de Vecinos por Benalmádena, haya sido convocado a las distintas asambleas de la plataforma y no haya asistido. Allí nos hemos visto los mismos de siempre, los mismos. Y además, en la recogida de firmas en la que la militancia de Podemos y de Izquierda Unida ha participado activamente durante 3 semanas, no le hemos visto tampoco aparecer. Entonces yo le recomiendo que siga con un pie en las instituciones, pero con 1.000 en las calles. Gracias. Señor Jiménez, por favor, gracias. Sí, bueno, no me voy a extender, ya que ha quedado bastante claro cuál es el sentido de esta moción. Efectivamente, estamos de acuerdo con todos los puntos y estamos de acuerdo también de que esta moción ya ha venido en varias ocasiones, no solamente en esta legislatura, sino en las anteriores, y que parece que nunca sirve para nada. Pero también es verdad y es cierto que esta plataforma le ha dado un impulso que creo que era necesario. Y también me gustaría apoyarla como institucional. También nos gustaría que ese punto sobre el tema de que la Junta inste a la concesionaria a que facilite los 95 aparcamientos gratuitos, moción que ya fue presentada tanto por mi compañero Oscar como por Enrique, y que se incluyera en esta moción para darle también mayor contenido y podamos, entre todos, llevarla adelante la moción. Así que nada más que decir. Vale. Muchas gracias, señora Ladaga. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor alcalde. Bueno, decirles que el 29 de octubre de 2015 el Grupo Municipal PSOE presenta una moción sobre los servicios de salud del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. En uno de sus acuerdos se solicitaba que la Consejería de Salud plantee un calendario en el que se concrete la puesta en marcha de todos los servicios planificados originariamente para este hospital, llegándose de esta forma al pleno funcionamiento y aprovechamiento para los ciudadanos de Benalmádena de las magníficas instalaciones que tenemos en este municipio. En febrero de 2018 se presentó otra moción en el mismo sentido por el Grupo Municipal Popular y ahora, a solo 4 meses de esta última, se presenta esta por Vecinos por Benalmádena. Si me disculpa, Juan Antonio, me parece poco serio votar en pleno 3 veces los mismos puntos o acuerdos, cuando se podría haber hecho un seguimiento de lo aprobado tanto en Secretaría como en nuestra propia concejalía, donde tienes las puertas abiertas. Bueno, dicho esto, como ya informé en las comisiones, hemos estado trabajando desde la primera moción y te aseguro que sí tenemos consideración y respetamos a todos nuestros vecinos y para ello estamos trabajando. Nos hemos reunido con el gerente del Hospital Costa del Sol, a quien le trasladamos los acuerdos del Pleno y nuestra petición. Desde Alcaldía se ha solicitado cita con la consejera de Salud de la Junta de Andalucía. Hemos realizado varias reuniones con el Comité de Empresa del Hospital. También se realizó una reunión con la plataforma de usuarios del CHARE, a la que le manifestamos nuestro apoyo desde esta alcaldía a esta solicitud y el compromiso de liderar desde la alcaldía todo este tema. El señor alcalde se puso a disposición de ellos y se comprometió a liderarlo. Sabemos que los tiempos de la administración son extremadamente lentos y esperamos en la brevedad tener buenas noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lara, para cerrar. Y, Norio, ¿queréis un segundo turno de debate? Sí. Bueno, pues conteste y abrimos un segundo turno de debate. Les voy a pedir que sean intervenciones de 30 segundos, ¿vale? Para no alargar esto demasiado. Gracias, señor alcalde. Yo un poco contestar a todas y cada una de las intervenciones que ha habido aquí. Intentaré
de contestar esas cosas que se lanzan. Entonces, efectivamente, como dice el señor Boya, es de justicia que ya este hospital desde el año 2007 tenga lo que ese plan inicial hizo y puso sobre la mesa, después de todas y cada una de las reivindicaciones que ha habido, bien mediante mociones, bien a través de demandas de vecinos del municipio. Yo creo que es de justicia y estamos haciéndolo por nuestros vecinos, ni más ni menos. En relación con lo que ha comentado la señora Galán, vamos a ver, usted tiene dudas con quién plantea la moción aquí, si yo como candidato. Yo creo que usted está centrado en una cosa que no debe estar centrada. La moción se trae para defender los intereses de nuestros vecinos. Traiga quien lo traiga. Entonces, creo que en ese sentido está usted bien equivocada. En todo momento, la plataforma la apoyamos. Claro que sí, la apoyamos. Por eso, de hecho, y además, hay que hacer una salvedad. Antes de traer aquí a las cosas, yo soy una persona que normalmente consulto lo que traigo aquí. Y precisamente ustedes lo pueden comprobar y lo pueden preguntar si esto en cierta medida no ha sido medianamente consensuado con esa plataforma antes de traerlo aquí a sesión plenaria. Señor García, le vuelvo a repetir de nuevo, pelota del PP. Es decir, si ser pelota es traer aquí una reivindicación de nuestros vecinos, pues sigo siendo pelota porque voy a seguir trayendo reivindicaciones de nuestros vecinos. Que usted lo tenga claro. Y la lucha efectivamente está en la calle, está en la calle, pero nosotros también tenemos que apoyarlo. Eso que lo tenga usted claro y nosotros vamos a estar ahí apoyándolo. ¿Que no me ha visto en la recogida de firmas? Ay, 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 usted parece que no repasa ni incluso las redes sociales tan famosas que aquí se están haciendo en este ayuntamiento, pero repásela a ver si usted me ve por ahí firmando. E infórmese antes de hablar que yo ya he firmado en esa recogida de firmas y creo que usted debería antes de hablar informarse. No solo usted está recogiendo firmas. La señora Ladaga está comentando usted de que ya lo ve poco serio, que de nuevo se traiga. Es que, señora, desde el año 2007 que se abrió este hospital, el año 2015 que se trajo por vuestra parte, por parte del equipo del PSOE, esta demanda, es que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada hasta ahora. ¿Usted ve que está funcionando esos servicios de ese plan inicial? No está funcionando. Entonces, es decir, no me diga usted que de nuevo lo traemos. Es decir, aquí se traen las cosas tantas cuantas veces hagan falta. ¿Por qué? Porque nuestros vecinos eso lo tenemos que reclamar sí o sí. Entonces, no me diga que se trae aquí de nuevo, que parece una reincidencia. No, aquí se tienen que reincidir en las cosas. Y evidentemente, yo pregunto por las cosas, pero cuando no se tiene contestación al respecto, nosotros tenemos que seguir ahí reclamándolo, bien ante mociones, bien mediante ruego o preguntas en esta sesión plenaria. Yo lo siento si os molesta, pero la reivindicación de nuestros vecinos, bien, vengan como venga, nosotros la tenemos que defender. Creo que nada más, si se me queda algo más, pues ya os contesto al respecto. Gracias. Venga, vamos, 30 segundos, por favor, señora Galán. Mire, señor Lara, yo precisamente creo que he sido muy suave. He sido tan suave que yo misma me ha llamado la atención lo suavita que yo he sido con usted. Más que nada por lo que usted ha dicho, porque lo que interesa aquí es que salgamos apoyando el trabajo de la plataforma, no el suyo, el trabajo de la plataforma. Y yo me he contenido y he dicho, modérate, no seas muy… Pero ya, hombre, ante sus palabras ya sí tengo que contestar. Usted no ha consensuado con la plataforma esta moción. Usted no la ha consensuado. Usted la ha traído aprovechándose de que había un llamamiento de la plataforma para que apoyásemos todos los partidos políticos a la plataforma, pero no para que presentara usted la moción. De hecho, la moción la deberíamos de haber presentado todos y haberla consensuado con ellos, no usted solo, con ellos, que son los verdaderos, como le he dicho antes, los verdaderos protagonistas de este tema, porque aquí hemos presentado mociones todos. Que viene gente a operarse de cataratas a Benalmádena,
pero el de Benalmádena tiene que ir al clínico. Es que es ridículo. Entonces, eso es lo que hay que incluir ahí. Yo creo que esos dos problemas están en el diagnóstico, así lo hemos hablado con la plataforma. Efectivamente, todo depende de dinero. Efectivamente, aquí al final todo se resume en la parte económica, porque el profesional del distrito para venir aquí quiere más dinero, para dotar de más medios hace falta más dinero, las administraciones estamos con los techos de gastos y con los recortes y resulta muy complicado. Entonces, lo que se trató en su día, que era una optimización de los servicios, pues ha resultado ser que no funciona y al final hay que tomar otro tipo de medidas. Entiendo que en el futuro, creo que por lógica, la agencia debería estar integrada en el distrito sanitario. Es lo que se me ocurre que debería ocurrir en el futuro, pero hoy por hoy no lo está y habrá que, con paños calientes, pues tratar de dar cobertura a los servicios que la ciudadanía demanda, ¿no? No obstante, yo tengo ya una cita con la viceconsejera para el mes de julio y tengo muy buenas sensaciones. Creo que la cosa va a ir bastante bien. Entonces, desde aquí, pues evidentemente la plataforma ha tenido mucha culpa de ello, pues porque en la calle se ha puesto un problema, una necesidad que a lo mejor no habían tenido esa sensibilidad desde la consejería, pero parece ser que ya la tienen. Este alcalde está peleando siempre, constantemente, en todos los foros, para traer lo mejor para Benalmádena, pero entenderán ustedes que cuando vas a pedir a una cárcel, pues difícilmente puede robar una cárcel, ¿no? No sé si me explico el símil que trato de que estamos todas las administraciones más o menos recortadas y estamos de alguna forma, pues con esos techos de gastos que impiden que podamos acometer todos los servicios que quisiéramos. Así que, si queréis, vamos a aprobar lo que son las enmiendas y hemos dicho que son 4 enmiendas, ¿no? A incluir lo de las 93 plazas de aparcamiento, los de las 2 unidades de ambulancia, lo del acceso al expediente universal, lo del acceso universal a los expedientes, tanto del distrito como de la agencia, y lo que es acabar con la frontera sanitaria. Las 2 unidades de ambulancia me imagino que será con dotación completa. Bueno, nosotros vamos. Vale, así que procedemos a la votación, ¿vale? ¿Votos a favor de incluir esas enmiendas? Venga, unanimidad. Y ahora, ¿votos a favor de la moción? Incluyendo la enmienda. Venga, pues unanimidad. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer un receso de No, vamos a hacer un receso de 20 minutos. Bueno, vamos a continuar con el pleno. Eran 20 minutos de receso, llevamos casi 27 para media hora. Continuamos por el punto número 13, que es la moción de la Delegación de Igualdad por motivo de la celebración del día 28 de junio en honor al Día del Orgullo LGTBI. La comisión, con la abstención de los miembros de grupos municipales PP y Vecinos por Benalmádena y el voto a favor de los 3 concejales no adscritos y del resto de los grupos municipales, PSOE, Alternativa por Benalmádena, Izquierda Unida y Costa del Sol, si se puede, dictaminó favorablemente la anterior moción. Señora Sherman. Sí, buenos días a todos. Hoy, con motivo del mes más orgulloso del año, que es el mes en el que se celebra el 28 de junio el Día del Orgullo del colectivo LGTBI, trae la Delegación de Igualdad esta moción, en la cual expresa que hace 40 años, ya en el 1978, que salimos ya de esa dictadura represora, homófoba y transfoba, que supuso un grave riesgo para los hombres homosexuales y bisexuales y las mujeres trans de llegar a ser torturados y encarcelados, siendo este encarcelamiento, perdón, lo menos que podían sufrir, ya que podían enfrentarse a técnicas médicas de tortura. Gracias a los movimientos de asociaciones del colectivo LGTB, desde el año 1977, en las calles se logró que el 26 de diciembre de 1978, gracias, el Gobierno excluyese la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Fue entonces cuando el colectivo dejó de ser declarado enfermo y peligroso en nuestro país. Desde estos años a hoy se han logrado grandes avances en materia de derechos LGTBI, como la Ley de Parejas de Hecho de Andalucía del 2002, la reforma del Código Civil para incluir el matrimonio igualitario en el 2005, la modificación de la Ley Reguladora de la Rectificación Registral
de la mención relativa al sexo de las personas de 2007, que permitía el cambio de nombre a las personas transexuales, la Ley Integral para la No Discriminación por Motivo de Identidad de Género y Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales de Andalucía de 2014, o la recién aprobada Ley para Garantizar los Derechos, la Igualdad de Trato y la No Discriminación de las Personas LGTBI y sus Familiares en Andalucía de 2017. Todas ellas leyes que han conseguido plena igualdad jurídica y grandes progresos en la igualdad social. Pero por lo que nos muestran las estadísticas, no son suficientes estos avances. La puesta en práctica de las modificaciones introducidas en el Código Penal, en lo referente a delitos de odio, ha dado lugar a sentencias donde las agresiones sufridas no se han calificado como delitos de odio. Agresiones sufridas por la orientación sexual de las personas. Y es que las estadísticas nos arrojan datos del aumento de la agresión a personas LGTBI por razones de su orientación sexual o su identidad de género. Por todo ello, y en conmemoración de la celebración del próximo 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, se proponen los siguientes acuerdos. 1. Apoyar el manifiesto que presentan en conjunto las asociaciones LGTBI de la región andaluza, agrupadas en la Federación Plataforma Orgullo LGTBI 28J de Andalucía, en defensa de los derechos de dicho colectivo. 2. Asegurar el desarrollo a nivel local de la Ley 8/2017 de 28 de diciembre para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía el pasado diciembre. Y tercero, propiciar la posibilidad de formación de personal municipal en materia de derechos del colectivo LGTBI, diversidad sexual y de género, mayor formación en materia de delitos de odio, tanto del personal técnico como de la policía local, favoreciendo su detección. Quisiera también añadir que recientemente, como bien os he dicho, en este mes, que es el mes del orgullo, hay muchísimas entidades que aprovechan este mes para hacer sus anuncios al respecto de este colectivo, decir que la Iglesia también va a llevar a su sínodo de los obispos de octubre, van a llevar también tratar temas que hasta ahora han sido tabús para ellos y entre ellos los jóvenes han podido introducir que se trate la situación de las personas LGTBI y también la Organización Mundial de la Salud por fin ha sacado de la declaración de enfermedad psicológica o psiquiátrica en este caso la transexualidad. Por lo tanto, no solamente es un mes de orgullo para los derechos humanos, sino que también creo que es un mes de orgullo para Benalmádena para estar al frente de las reivindicaciones a favor de un colectivo que hasta ahora ha estado tan denostado. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Ninguna, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto número 14, asuntos urgentes. ¿Hay algún asunto urgente? Vale, me parece correcto. Perfecto. Pasamos al punto número 15, al no haber asuntos urgentes, que es dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno local extraordinarias y urgentes de fecha 25 de mayo y 1 de junio de 2018 y ordinaria de fecha 4 de junio de 2018. Se dan ustedes por enterados. Punto número 16, dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de mayo 2018. Se dan ustedes por enterados. Punto número 17, dar cuenta de la resolución de alcaldía de fecha 12 de junio de 2018, número 3461, de emergencia, salvamento y socorrismo, expediente 37/2018. Punto número 18, dar cuenta de las conclusiones de la Comisión Especial para el Estudio de la Problemática de los Operadores de Sala. Punto número 19, dar cuenta de ingresos y gastos del Grupo Municipal PSOE, ejercicio 2017. Punto número 20, ruego y preguntas del Grupo Municipal Vecino por Benalmádena referente a demandas de vecinos de calle Delia. O Dalía, ¿no? Pone aquí. Dalía, eso es. Venga, estaba correcto. Adelante, señor. Delia. A petición de los vecinos de calle Delia, hemos girado visita a la zona y nos han trasladado que ante las distintas actuaciones de conservación y mantenimiento realizadas por este ayuntamiento, tanto en su calle como en la zona de recinto ferial, como zona de tránsito y conexión de dichos vecinos hacia el núcleo del pueblo, necesitan que se les habilite o bien una rampa de acceso para discapacitados para salvar los escalones tan escarpados del recinto ferial,
o bien que se estudie la posibilidad de habilitar un ascensor en dicho recinto ferial. Por ello preguntamos que si pueden atender la demanda de estos vecinos y debido a que es un sitio muy transitado, mejorar el acceso hacia el núcleo del pueblo desde dicha calle a través del recinto ferial, bien mediante una rampa o bien habilitando el ascensor de dicho recinto ferial, si pueden hacer una labor de conservación en el acerado de dicha calle, reparando diversos huecos de arqueta y también sus deterioros, también si pueden atender al desbroce de la zona sur del recinto ferial debido a la peligrosidad que antiincendio también se puede producir, y de todo ello también rogamos que se atienda esta demanda de estos vecinos de calle Dalia. Gracias. Es calle Delia, ¿no? Me parece, ¿no? Dalia. Como pone Delia, luego pone Dalia, así un poco... Sí, venga. Señor Villazón. Sí, vale. En primer lugar, sobre la primera pregunta, te digo que se está estudiando. Es un tema muy complicado porque, como bien dices tú, la escalera tiene mucha pendiente y no hay espacio material para hacer una rampa que tenga el desnivel que está permitido por ley. Respecto al ascensor, también se está estudiando. Hay un problema que el ascensor baja a la zona baja, que es unos lugares que es del ayuntamiento privado. Entonces, está complicado, pero se está intentando a ver si se pudiera solucionar por el ascensor o cómo se puede solucionar. Respecto a la segunda, no hay ningún problema en lo del acerado. Y la tercera, lo del desbroce, todo aquello que sea municipal se desbrozará. Muchas gracias. Punto número 21. Preguntas del Grupo Político Municipal Vecino por Benalmádena referente al estado de deterioro de la Plaza de Toros de Benalmádena. Bueno, hago la salvedad en relación a lo que es el texto el deterioro de Plaza de Toros, no es en relación con un muro. Paso a dar lectura. En sesión plenaria de diciembre del año 2016, hablando del estado en el cual se encuentra nuestra Plaza de Toros de Benalmádena, la cual, al igual que la figura de la niña de Benalmádena, cumple este año 50 años ante nosotros y habiendo mostrado en su momento nuestra preocupación por el grado de abandono que desde hace años viene sufriendo la misma, instamos a este Gobierno a que, debido a la caída de parte de un muro de contención lateral en uno de sus pasillos laterales, el cual comunica la misma con el polideportivo, fuese arreglado. Ante ello, y por parte del señor alcalde, en su momento nos contestó que se iba a arreglar dicho muro de contención y así también lo refleja el acta. Es por ello, y tras haber transcurrido año y medio desde que se aceptó nuestra petición, no encontramos todavía que dicho muro no ha sido arreglado según lo prometido. Y tras haber dado un margen de tiempo más que suficiente, por lo que preguntamos si existe algún problema en que dicho muro, el cual causa peligrosidad ante los usuarios del polideportivo, va a ser arreglado. Y si no existe, si se va a realizar acción alguna para acometer dicha reconstrucción. Y si es así, ¿qué plazo de actuación se prevé al respecto? Gracias. Señor Villazón. No, me contesto en la primera pregunta sobre el muro. El problema del muro es que el muro que hay que hacer sería un muro de hormigón muy costoso y mientras no se tenga claro lo que se va a hacer con la Plaza de Toros, lo que no vemos es hacer un muro con un coste grande que después haya que tirar porque la Plaza de Toros haga otra cosa, como puede ser unificar con el polideportivo. Peligrosidad no hay, eso sí ha pasado el técnico, se van a quitar ahora unos árboles que hay allí que sí podrían caer y se van a quitar, pero peligrosidad de que se venga abajo no hay. Y la segunda pregunta, que creo que te refieres a la construcción del muro o de la Plaza de Toros. No, el mismo muro. El muro que si se va a realizar, pues ya te ha contestado, que mientras no tengamos claro lo que se va a hacer con la Plaza de Toros, no merece la pena entendemos hacer un muro que es muy costoso porque habría que hacerlo o bien de piedra o bien de hormigón. ¿Vale? Lo que sí vamos a asegurar es que no sea peligroso para los coches que aparcan arriba. ¿Vale? Muchas gracias. Punto número 22. Ruego y pregunta del Grupo Político Municipal Vecino por Benalmádena referente a problemas de limpieza y déficit de contenedores en calle Almuñécar, Ancla y Motril. A petición de vecinos de la zona de Nueva Torre Quebrada, nos hemos desplazado a la zona, comprobando con ellos el estado en que se encuentran, en particular, las calles Almuñécar, Ancla y Motril, no solo ante el problema de limpieza, sino también, y más evidente, ante el problema del déficit en contenedores, tanto de basura orgánica como de reciclaje y de sus ubicaciones.
conocedores de la visita realizada por el señor alcalde a dicha zona en noviembre del año 2016 y habiendo escuchado las propuestas de estos vecinos, fueron propuestas una serie de medidas para intentar erradicar en lo posible los problemas que dicha zona posee al respecto. Medidas las cuales, y una vez pasada una semana, las que se trataron no fueron realizadas, sino otras distintas. Es por ello, por lo que a instancia de estos vecinos, y tras no llevarse a la práctica, después de más de año y medio, las propuestas tratadas en dicha reunión, pese a los comunicados internos realizados a posteriori, por lo que preguntamos por qué no se han colocado más de un contenedor de basura orgánica y reciclaje en calle Ancla, según lo propuesto, y finalmente solo ha sido uno, tras haber quitado un contenedor en calle Almuñeca por problemas de visibilidad en el cruce de la misma con calle Motril, ¿por qué no se han desplazado los restantes contenedores hacia el interior para así evitar que se produzca un siniestro de circulación en dicho cruce por mala visibilidad? Por último, ¿por qué se han instalado cuatro contenedores de basura en acera de Hacienda de Golf, esquina Ronda Golf Oeste, cuando el representante de la empresa encargada de recolectar residuos dijo de poner solo uno, habiendo un déficit en otras ubicaciones? Por todo ello, rogamos que este equipo de gobierno se nos dé respuesta y, sobre todo, medidas en relación a los propuestos por estos vecinos y, en su momento, también que se le mantenga informado. Gracias. Muchas gracias, señor Villazón. Yo te contesto, vamos a ver, te voy a intentar contestarlas a todas resumiendo, porque hay muchas cosas que no son realidad lo que aquí pones. Es decir, ahí se reunieron cuatro o cinco comunidades, se llegó a una serie de acuerdos que se están cumpliendo o que se cumplieron, y el único que no está de acuerdo es un presidente de una comunidad que es el que protesta, y después te diré cuál es el de los contenedores. Ahí el problema que había, que me imagino que es un problema continuo, Juan lo sabrá que lo llevaba en su momento, es que en calle Almuñécar se juntaban y estaban los contenedores de toda la zona. Entonces, el planteamiento que primero que ellos eran era subirla a la parte de arriba, pero la parte de arriba es un fondo de saco donde el camión tendría que entrar marcha atrás y 100 metros marcha atrás por un problema de seguridad no se puede hacer. Entonces, se planteó allí dividir todos los contenedores que estaban allí en tres zonas, dejar unos en calle, llevar unos a calle Motril, otros en calle Almuñécar y el otro llevarlo a calle Ancla. Había tres contenedores de orgánica y tres de selectiva. Lo que se habló llevar uno de orgánica y los tres de selectiva a calle Ancla. Cuando se intentó hacer eso en calle Ancla, el problema de calle Ancla es que una acera muy estrecha, que las casas o las ventanas están casi en la calle y solo había una posibilidad de poner un contenedor donde está justo el portal, para que no lo tuviera nadie en la ventana. Y entonces se puso uno solo de orgánica. Después, en calle Almuñécar, que había tres de orgánica y los de selectiva, se dejó primero uno de orgánica, que era lo que se había hablado, y los tres de selectiva, pero resulta que era poco, y por eso se puso más otro de orgánica. Y la otra decisión que se llevó era llevarlos a calle Motril. En calle Motril se llevó, se dijo uno de orgánica y los tres de selectiva. Por eso sí, realmente sí se llevó uno, el que se dijo, pero lo que no dices en la pregunta era que también se habló de tres de selectiva, porque si no seguiríamos con el mismo problema dejando toda la selectiva en calle Almuñécar. Y entonces la duda era entre ponerlos a la derecha o a la izquierda. Se decidió ponerlos a la izquierda porque hay un muro más grande, mientras que en la derecha sí están las ventanas de la vivienda. Y el señor que protesta, el presidente de la comunidad donde se han puesto en calle Motril. Pero todas las demás comunidades no ha protestado nadie. Es el resumen de la actuación de allí. ¿Vale? Muchas gracias, señor Villazón. Punto número 23. Ruego y pregunta del Grupo Político Municipal Vecino por Benalmádena sobre ampliación de horario de bibliotecas municipales. Encontrándonos en fechas tan señaladas para los estudiantes universitarios donde ponen en juego su curso académico, nos vuelve a trasladar la evidente necesidad y demanda de una ampliación de horario en nuestras bibliotecas municipales. Demanda que por parte de nuestros estudiantes de Benalmádena viene cada final de cuatrimestre y al que este ayuntamiento no puede poner obstáculo ni horario restrictivo a esta preparación de exámenes, ya que los mismos están haciendo que nuestros estudiantes abandonen nuestro municipio en época de exámenes para dirigirse a otras localidades, incluso a la Biblioteca General de la UMA, de la Universidad de Málaga.
a sabiendas que en otras ocasiones se ha facilitado el edificio Innoven para este uso. Dicho alumno nos manifiesta que en esta opción se mantenga como última al respecto, debido a que quieren seguir en el mismo entorno o ambiente donde están estudiando comúnmente. Es por ello, y suponiendo que este Gobierno y su concejalía correspondiente conocen la problemática que nos manifiestan estos estudiantes, por lo que pregunto si se tiene previsto ampliar dicho horario o dar opciones inmediatas al respecto para que nuestros estudiantes no tengan que desplazarse fuera de nuestro municipio para estudiar en épocas tan señaladas como esta, que son los de los exámenes. Y también nosotros rogamos que se atienda la demanda de nuestros estudiantes y se habiliten las bibliotecas municipales como lugar de estudio en épocas de exámenes, ampliando lo que son los horarios y también lo que son los días. Gracias. Muchas gracias, señora Galán. Bueno, pues la verdad, el problema donde lo tenemos es la biblioteca de Arroyo, que es la que tiene más demanda de los estudiantes. Está abierta de lunes a viernes de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 a 15 horas. La verdad es que con el personal que tenemos y con la estructura que tiene la biblioteca es imposible ampliar más horario, porque se tiene que abrir todas las dos plantas, puesto que no hay manera de dejar incomunicada una con la otra. La solución hasta ahora es el Innova, que se abre los sábados por la tarde, se abre los domingos y los festivos. La verdad que es una alternativa que se ofrece a los estudiantes y que cumple incluso en los días festivos. Sobre todo, tenemos alumnos de Málaga que vienen al Innova a estudiar, quiere decir que no es tan mala alternativa. Pero, de todas maneras, nosotros sí nos gustaría tener una alternativa para nuestros estudiantes. Y por eso en el EDUCI hemos metido una parte que es para hacer una planta arriba, que sería la planta dedicada a la sala de estudio, que eso sí que quedaría incomunicada del resto de la biblioteca, y se abriría solo ese espacio y sí daría con el personal que tenemos para poder cubrir ese turno de poder abrirla los domingos, los sábados por la tarde. Pero ahora mismo con el personal que tenemos es totalmente imposible acomodarnos a abrirlo más días. Muchas gracias. Punto número 24, ruego y preguntas del Grupo Político Municipal Vecino por Benalmádena referente a demandas de vecinos del Camino de la Estación, Camino de la Mocafre, Camino de la Viñuela y Calle Colmenar. Reunidos con vecinos del Camino de la Estación, Camino de la Mocafre, Camino de la Viñuela y Calle Colmenar, me han trasladado el estado en el que se encuentran sus calles por falta de mantenimiento en desbroce, limpieza, señalización, asfalto y luminaria. Tras la inversión realizada por este ayuntamiento en la construcción del puente de la Viñuela para el desahogo del tráfico que posee este gran núcleo de población, nos encontramos que las personas que pasean por estos caminos se encuentran que tanto el camino de la Mocarafe carece de iluminación y limpieza, el camino de la Estación, falta de broce, limpieza y asfaltado, el camino de la Viñuela, en su parte alta, una conexión con el camino de la Estación necesita también de broce y limpieza, ya que la falta de visibilidad, al igual que la estrechez de su vial, hacen que sea un punto peligroso de cara a viandantes y vehículos que transitan a través de este punto. Siendo esta una reivindicación en la cual los vecinos de la zona vienen trasladando desde hace tiempo a este ayuntamiento y que nosotros vemos que es una necesidad, es por lo que preguntamos si se puede atender por parte de este Gobierno la demanda tan evidente de limpieza y de desbroce que necesitan esta zona. Si tienen previsto el asfalto del camino de la Estación entre el cruce con el camino del Villordo y el cruce con calle Cidros, si pueden atender la falta de iluminación por carecer de farolas en el camino del Almocafre, si pueden proceder a realizar una mejor señalización de los caminos de la zona por falta de la misma. De todo ello aporto documentación fotográfica y por todo ello también nosotros rogamos que se atienda a las demandas tan necesarias y evidentes de los vecinos de la zona, y también que sean, por favor, atendidas. Gracias. Señor Ramundo. Sí, gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señor concejal Juan Antonio Lara, me encanta esta pregunta.
¿Sabe por qué? Porque este es un tema que año tras año, corporación tras corporación, a día de hoy nadie se ha ocupado de resolver la problemática relacionada con el desarrollo urbanístico de esta zona. Mire, en Benalmádena Pueblo hay dos amplias zonas que de manera incomprensible en el año 2018 aún están sin desarrollar urbanísticamente. Una es la zona de los Nadales, la unidad de ejecución UE70, y la otra es la zona a la que usted hace referencia en su pregunta. Y desde que soy concejal estoy tratando por todos los medios que al menos se comience a hacer algo. Se dé el puntapié inicial para que quienes me sucedan continúen con el cometido de desarrollar estas zonas. Respecto de los Nadales, le voy a dar, aprovecho para darle una primicia, y es que ya hemos recibido el informe de evaluación ambiental favorable por parte de la Junta de Andalucía. Así que a partir de ahora seguiremos con la tramitación de la modificación de elementos para continuar con el desarrollo urbanístico de esta unidad de ejecución. Volviendo a la zona en cuestión, en su pregunta, le comento. Respecto del vial sur del Villordo, en el mes de noviembre del 2017, di instrucciones para que se inicien los trámites para la contratación de la redacción de un proyecto. Está desde el 10 de noviembre del 2017 la providencia en central de compra, y usted la puede verificar, para llevar a cabo obras de urbanización en dicho vial. Respecto del camino de la estación, desde el mes de febrero de este año se ha enviado a central de compra una providencia para la contratación de un levantamiento topográfico de dicho vial, el tramo que va desde el vial sur del Villordo hasta la avenida Juan Luis Peralta, con vistas a la redacción de un proyecto que contemple llevar a cabo una actuación integral tendente a mejorar tanto este vial como su entorno, y que contemple el acondicionamiento del tramo sur del camino de la estación para que se adecúen los anchos, pendientes y trazado del mismo a la normativa de obligado cumplimiento. Estoy convencido que estas son actuaciones que mejoran la zona, pero no resuelven el desarrollo urbanístico. Pero entiendo que sirven para animar a los propietarios de las fincas adyacentes a que constituyan una junta de compensación con el objeto de iniciar el desarrollo urbanístico de todo este sector. Que, por cierto, usted puede comprobar, esta vez sin proyección, en este plano, todo lo que está coloreado en amarillo está considerado dentro de lo que es el Plan General de Ordenación Urbanística de Benalmádena como urbano no consolidado, es decir, pendiente de desarrollo, para lo cual es necesario llevar a cabo la redacción de un proyecto de reparcelación y definir las cesiones que deben hacer los propietarios de las distintas fincas. No es una tarea fácil, pero reitero, hasta ahora no se había plantado cara a este tema. Todo el mundo hasta ahora se había puesto de perfil, y espero que cuando se traiga a este pleno la propuesta de desarrollo urbanístico de este sector sea aprobada por toda la corporación. Yendo concretamente a contestar su segunda pregunta, le comento que en el próximo plan de asfaltado que se llevará a cabo con fondos procedentes del remanente del año 2017 y que conforma el suplemento de crédito 3/2018 que acabamos de aprobar en el presente pleno, hay prevista una cantidad de 500.000 euros para lanzar un nuevo plan de asfaltado con fondos municipales, dentro del cual se contempla, entre otras calles y avenidas del municipio, el asfaltado del camino de la estación, desde el vial sur del Villordo, en la confluencia con calle Castaño, cerca de la urbanización Casablanca, hasta el camino de la Mocafre, incluyendo un pequeño tramo de este hasta llegar a la calle Maestro Santos Mareca. Recordando que el tramo de vial que va desde Torremuelle hasta el vial sur del Villordo, urbanización Casablanca, ha sido reasfaltado recientemente y acondicionado en el plan de asfaltado 2017, finalizado en enero del presente año. Respecto de la pregunta número 3, la iluminación del camino de la Mocafre, en cuanto a la falta de iluminación de este camino, le informo que hasta tanto no se redacte un proyecto de urbanización de la calle y sea aprobado el mismo, no es posible técnicamente su ejecución. Respecto de la señalización de caminos de la zona, le digo que en cuanto a la señalización, de momento solo está prevista su inclusión en el proyecto que se redactará para el tramo del camino de la estación que se pretende asfaltar. Gracias. Muchas gracias, señor Ramundo. Usted es un hombre de recursos, ¿eh? Siempre tiene una...
Vamos allá, venga. Punto número 25. Ruego del Grupo Político Municipal Partido Popular sobre deficiencias en mantenimiento de calle Javea. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, el Partido Popular ha recibido a varios vecinos de la zona de calle Javea, Nueva Torre Quebrada, y sobre todo nos han trasladado sus quejas en cuanto a varias deficiencias de mantenimiento del propio parque y también la limpieza del mismo. Nos han mandado una serie de fotografías donde se ve que el parque, que tiene un pavimento adoquinado, se encuentra levantado en varios puntos, existen sobresalientes en el pavimento, hay deficiencias en el vallado y también hay varias arquetas en mal estado. Por lo tanto, simplemente pues derivamos esta reclamación vecinal al equipo de gobierno para que le puedan dar una solución lo antes posible. Muchas gracias. Señor Villazón. Sí, vamos a ver, lo que respecta a las deficiencias que hay en el parque infantil, con un contrato de emergencia que se está haciendo ahora, se están arreglando, se van a arreglar de varios parques. Y lo demás lo haremos. Es decir, aumentar un poco la limpieza y ver las arquetas que están en malas condiciones. También yo le respondo porque el señor Salvador Rodríguez, que es el concejal de servicio operativo, no se encuentra en este momento. Ya han puesto en el camino que había entre las dos urbanizaciones, un camino peatonal, ya han puesto iluminación, que llevaban los vecinos reclamándola 10 años. La colocación de unas farolas ya se quedaron puestas, creo que fue hace un par de semanas. ¿Vale? Venga, punto número 26. Pregunta del Grupo Político Municipal Partido Popular sobre el programa de radio La Ventana de la Cadena SER. Voy a leer la pregunta tal y como la venía, pero luego haré un pequeño matiz porque luego ya me he ido enterando algunas cosas. La pregunta decía, y dice, hace unas semanas preguntamos, mediante nuestra portavoz, si era cierto lo que nos habían comentado, que se iba a realizar un programa de radio muy conocido de la cadena SER llamado La Ventana, contestándonos que no tenían conocimiento de este evento. Ahora hemos conocido por los medios de comunicación que se realizó este programa el 13 de junio en directo en el Castillo del Birbir con entrada libre hasta completar aforo. Manifestándonos siempre a favor de todo tipo de actuaciones que favorezcan la promoción de nuestro pueblo, sin embargo, no lo estamos por la falta de información que se transmite a los concejales de la oposición y que ya hemos trasladado en diferentes ocasiones, por lo que hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de contratación se ha realizado con esta cadena y qué coste ha tenido el mismo? Posteriormente a esto, ya le digo, yo ya lo sé, porque en la Junta de Gobierno que ustedes tuvieron, que tuvimos acceso hace pocos días, ya la pudimos ver. Pero sí quiero aprovechar para, con la misma exposición de motivos, expresarle por un lado el ruego de que se nos avise cuando hay cosas, porque yo creo que, hombre, esto ya digo, estamos a favor. Creo que es una cosa, además, que ha sido un precio bastante razonable, que es una cosa buena para el municipio, que un programa como este en la cadena SER a nivel nacional es importante para nuestro pueblo y nuestra difusión, y además se nos quedó un poco cara de tonto cuando el día 9, tenemos aquí el documento de entrada en eso, fue nuestra señora portavoz y parecía que estábamos hablándole en chino, ¿eh? ¿Qué está usted diciendo? ¿Qué evento es ese? ¿Eso qué es? O sea, parecía que eso no, estábamos hablando de una cosa extraplanetaria más o menos, ¿no? Y luego, 10 días después, usted hace una propuesta sobre eso. Entonces, esas son las dos cosas que no encajan. Bueno, yo le explico. Me dieron ustedes la idea, por eso no lo hicimos. No, permítame la broma. No, lo que ocurrió fue lo siguiente. Con motivo del 50 aniversario de la niña, se planteó realizar un programa con una cadena de radio a nivel nacional, pues para darle difusión y para proyectar la imagen de Benalmádena fuera del municipio, ¿no? Entre las distintas ofertas, pues recabamos la de Onda Cero, COPE, Radio Nacional de España y la cadena SER. Y la cadena SER nos ofreció un presupuesto de 30.000 euros, que escapaba de las posibilidades de este equipo de gobierno y de los presupuestos que tenemos, y se decidió que el programa lo hiciera casi a mitad de precio Radio Nacional de España. Y se hizo el programa. Y fue con motivo el 50 aniversario de la niña, se hizo en el Hotel Alay, creo que estuvo bastante bien, se nos escuchó en toda la geografía nacional. Y luego llegó la pregunta de la señora Macías como portavoz de qué sabíamos de un expediente de La Ventana tal. En aquel momento cuando respondíamos no teníamos ni idea porque ya no se había desechado esa idea. Entonces lo que teníamos era un programa de radio, pero era con Radio Nacional de España. Y la pregunta iba orientada, díganme cómo han hecho la contratación de la cadena SER, es que no hemos hecho ninguna contratación. Por eso fue la respuesta que se le dio. Luego, posteriormente, 4 o 5 días después,
me llamaron de Turismo Andaluz. Ellos tienen un compromiso con la cadena SER y habían previsto que podía venir a Benalmádena al inicio de la temporada estival, que es un programa que ellos van haciendo, pues desplazándose por los distintos ciudades, municipios de este país. Y además nos parecía interesante porque era el programa más importante de la temporada, el de inicio de verano, lo hacían desde Benalmádena, venía todo el equipo y lo único que nos pedían era un patrocinio de 6.000 euros más IVA, que el precio pues era un 20% de lo que la primera vez se nos pidió, y entonces decidimos hacer la contratación por lo que supone la cadena SER, el numeroso, los oyentes que tiene y lo que significa para Benalmádena, ¿no? Entonces, por eso, digamos que ha habido un fallo en el tiempo, ¿no? Temporalmente la pregunta llegó antes de que tuviéramos ni siquiera idea de contratar el programa de la cadena SER, por eso se hizo de esa forma, ¿vale? Lo enteramos nosotros antes, vamos. Lo enteramos nosotros antes que usted. Bueno, ustedes se enteraron de que habíamos pedido precios a la... Pero sí, más o menos. Por otro lado, lo que le digo, el ruego es que, hombre, por favor... Sí, y ahora esa parte... Se nos diga, ¿no? Se nos diga las cosas, ¿no? Vamos a ver, la cadena SER ha hecho una campaña de publicidad pues en todos los medios de comunicación de su cadena, tanto a nivel provincial, como regional, como nacional. Es más, ellos vienen aquí y no entrevistan ni siquiera al alcalde, entrevistan al consejero de turismo. Entonces nosotros entendíamos que era Turismo Andaluz quien tenía que cursar las invitaciones, pues porque aunque el programa se realizase en Benalmádena, eran ellos al final quienes... Por eso no hay ningún tipo de saluda por parte de la alcaldía, ¿eh? Es simplemente eso, ¿eh? ¿Vale? Pues le pido disculpas, le acepto el ruego, ¿eh? Le pido disculpas. Bueno, punto número 28. Pregunto del Grupo Político Municipal Partido Popular sobre moción presentada problema de la intolerancia a personas celíacas. Bueno, voy a hacer la pregunta también yo. Hace más de un año se presentó al Pleno de este Ayuntamiento, más de un año, incluso fue en el final de 2016, una moción sobre el problema de la intolerancia en personas celíacas, en donde por la parte dispositiva se solicitaban una serie de acuerdos a adoptar por la corporación. Aparte de temas donde se había una repercusión económica y que el equipo se comprometió a incluir en presupuesto siguiente y que no tenemos constancia que se hayan realizado, había incluso otros acuerdos que no suponían ningún tipo de repercusión económica, por lo que presentamos la siguiente pregunta. ¿Qué se ha realizado o qué se ha hecho al respecto de los acuerdos solicitados en dicha moción? Quiero recordar, por si acaso no lo han visto, que había una serie de temas. Algunos sí llevaban un tema económico, porque se pedía una línea de ayudas municipales para la implementación de ayudas a familias con escasos recursos monetarios, y que porque las comidas estas son caras y entonces pues había que pedir una ayuda. Se me dijo que es verdad, que había que pedir uno, había que consignarlo en presupuesto, pero había otras cosas que aparte de, era por ejemplo hacer un estudio de las familias con dificultades económicas que para lo que pudiéramos tener nosotros una visión de las familias que tienen este problema aquí. También dijimos que se llevara al Consejo de Sanidad y Sanidad, que desde luego de aquí digo que no se ha vuelto a reunir más, incluso pues la firma de un convenio, ¿no?, como tienen algunos municipios limítrofes de aquí de la costa, entre el ayuntamiento y la asociación, que conlleva pues eso, la adhesión a una red, que es importante que los establecimientos, que muchos de ellos existen, pues publiciten que tienen comida sin gluten, que tienen comida para celíacos, y creo que es una cosa interesante. Creo que esto es una cosa de las muchas que hay, y que muchas veces por la carga de trabajo por lo mejor se olvida, y bueno, yo hice otro día un poco recordatorio de mociones antiguas y me salió esta, y digo, bueno, voy a preguntar, ¿no?, a ver cómo va. Señora Ladaga. Bueno, hola a todos nuevamente. A partir de esta moción se ha trasladado al Gobierno de la Nación el certificado del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de la moción institucional referente al problema de la intolerancia. Se recibió Moncloa el 20 de enero de 2017 sin recibir hasta ahora contestación alguna. Y sobre las propuestas al Ayuntamiento, estamos en contacto con el presidente de la Asociación Celíacos de Málaga, ASEMA, quien nos ha indicado la necesidad del colectivo de celíacos de conocer la existencia de establecimientos que contengan menú adaptados para ellos y que se garantice
que no existan contaminaciones cruzadas en la elaboración de los mismos a través de visitas sanitarias, programas de formación, campañas, etcétera. Para ello estamos trabajando en la firma de un convenio de colaboración y declarar el apoyo unánime y solidario del Ayuntamiento de Benalmádena hacia las personas celíacas, sus familiares, asociaciones y entidades que los representan. Con respecto a las ayudas municipales, se está trabajando en la creación de una base de datos, también para cuantificar el número de personas celíacas empadronadas en nuestro municipio. Para ello, después de firmar el convenio, comenzarán las campañas informativas y se creará la línea de ayuda necesaria. También contamos con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Benalmádena, quien nos informa de los establecimientos con estas características y quiere transmitir a sus asociados de la necesidad de participación de una red de establecimientos sin gluten y aumentar la oferta. Este tema será uno de los puntos a tratar en el Consejo Sectorial de Sanidad que se convocará en el mes de septiembre. Ya estás avisado. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Muchas gracias. Punto número 29. Preguntas del Grupo Político Municipal Partido Popular referente a la realización de auditorías sobre situación de las urbanizaciones sin recepcionar. Voy yo, señor alcalde. En este mes hemos podido leer en prensa la auditoría realizada por el municipio de Mijas sobre la situación de las urbanizaciones sin recepcionar, que tiene como objetivo el montante económico necesario para la recepción municipal de las mismas. Nos parece adecuado y acertada esta gestión realizada en el municipio vecino y aceptando que tampoco lo hayamos realizado en etapas donde hemos gobernado o solo se han realizado convenios, que muchos de ellos no se han cumplido con lo acordado, sí creemos que es el momento, y sobre todo porque la situación económica ha mejorado, en realizar dicho estudio que nos dé la situación real de las urbanizaciones no recepcionadas de este municipio. Por lo que hacemos la siguiente pregunta. ¿Tiene intención de realizar este equipo de gobierno una auditoría sobre la situación de las urbanizaciones sin recepcionar en Benalmádena? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo y cuándo se va a realizar? Si la respuesta es negativa, ¿qué tipo de actuaciones y qué se va a realizar, qué va a realizar este equipo de gobierno sobre las urbanizaciones sin recepcionar y qué servicio le daría? Muchas gracias. Señor Raimundo. Gracias, señor alcalde. Bueno, le contesto. No, de momento no tenemos previsto llevar a cabo ningún tipo de auditoría en este sentido. Yo no estoy seguro de que la palabra auditoría sea la más apropiada. Yo utilizaría en todo caso la frase verificación técnica del estado de las actual de las urbanizaciones. Tal como lo expuse en el pleno pasado, antes que nada debemos instar a las distintas urbanizaciones que aún no lo han hecho a que se constituyan como entidad urbanística de conservación para que se hagan cargo del mantenimiento de las mismas. Pero para ello debemos nosotros incorporar más personal al área. Solo cuando podamos concretar esas incorporaciones a urbanismo y más precisamente a las secciones administrativas de vías y obras, de planeamiento y gestión urbanística, estaremos en condiciones de iniciar gestiones de ese tipo. De todas formas, y contestando a su inquietud de estudiar la posibilidad de que el Ayuntamiento se haga cargo del mantenimiento y conservación de algunas urbanizaciones que a día de hoy se está llevando a cabo por parte de las entidades urbanísticas de conservación, le reitero lo expresado por mí en otros plenos, y es que el Ayuntamiento no tiene ninguna obligación de hacerse cargo del mantenimiento y conservación de urbanizaciones donde estén funcionando entidades urbanísticas de conservación, como así tampoco en aquellas urbanizaciones que estén obligadas a constituirse, porque así lo determina la LOUA, y así está establecido en las normativas de conservación de los planes de 1995 y del 2003, que no voy a leer aquí, pero que cualquiera puede verificar. Dicho esto, le digo que este equipo de gobierno está abierto a atender a cualquier entidad urbanística de conservación constituida como tal, para escuchar sus peticiones, analizar todas las situaciones particulares de cada una de ellas, ver cuáles son las arterias que, por sus características, pueden ser consideradas como pertenecientes al sistema general, como es el caso de viales que sirven para conectar la zona norte con la zona de la costa y son atravesadas por gran cantidad de vehículos de no residentes en esas urbanizaciones, etcétera. Pero desde ya quiero decir alto y claro que, tal como lo expresa el artículo 153 de la LOUA,
en relación al deber de conservación de las obras de urbanización, en su punto 2 dice: la asunción por el municipio de la conservación solo se producirá en el momento de la recepción por el mismo de las correspondientes obras. Hasta ese momento, el deber de conservación corresponderá, en todo caso, a la persona o entidad ejecutora de la urbanización, teniendo los costes correspondientes la consideración de gastos de urbanización. Y en su punto 3 expresa: la conservación de las obras de urbanización corresponde a los propietarios de los solares, agrupados legalmente en entidad urbanística de conservación, en los mismos términos dispuestos en el apartado 2, con independencia de que las obras sean o no de primera ejecución. Y para la recepción por parte del Ayuntamiento de esos viales que sean considerados como pertenecientes al sistema viario general, estos deben haber sido ejecutados de acuerdo a las normativas actuales vigentes o adaptados a la misma y ser entregados en perfecto estado de conservación, todo lo cual debe ser verificado y aprobado por los técnicos municipales. Para ello, previamente, será necesario que las mismas entidades urbanísticas de conservación contraten a los técnicos competentes que les asesoren y les elaboren las documentaciones técnicas que procedan en estos casos para valorar técnica y económicamente la magnitud de las obras. En todos los casos, las obras que deben acometer las entidades urbanísticas de conservación para adecuar los viales que el Ayuntamiento considere como pertenecientes a los sistemas generales deberán financiarse enteramente por las mismas entidades urbanísticas de conservación. En caso que éstas decidan en asamblea que sea el Ayuntamiento quien gestione la contratación de dichas obras, esto generará la formalización de un convenio de colaboración con compromiso expreso de financiación y aportación anticipada de los fondos por parte de la entidad urbanística de conservación al Ayuntamiento. Por último, quiero responder a algo que he escuchado de una concejala de esta corporación, quien expresó: al haber obtenido superávit en estos últimos ejercicios, se deberían utilizar en el mantenimiento y conservación de algunas urbanizaciones. Al respecto, le digo, es verdad que han habido superávit en los últimos 3 ejercicios. Ello se debe a que nos hemos ajustado el cinturón al máximo y es señal de que hemos hecho bien las cosas. Pero también le digo que los superávit solo sirven para acometer inversiones financieramente sostenibles y no pueden ser utilizados en gastos de mantenimiento y conservación. Por otro lado, si se está pensando en contemplar en los presupuestos anuales el incremento en las distintas partidas para atender el mantenimiento de nuevas zonas, eso conlleva un notable incremento de personal. Y ahora mismo, hasta que no se modifique la ley de racionalización de la Administración Pública, es imposible incorporar nuevos planteles fijos, ya que, como todos comprenderán y estarán de acuerdo conmigo, este importante servicio no puede quedar supeditado solo a ser acometido por distintos planes de empleo. No sería serio. Gracias. Bueno, punto número... Bueno, yo sí quiero añadir algo en este punto también. Este equipo de gobierno está llevando el mismo tipo de política que el Ayuntamiento de Mijas en ese sentido. Mijas anunció que estaba dispuesta a recepcionar urbanizaciones. Posteriormente, meses después, dijo que recepcionaría aquellas urbanizaciones que estuvieran en perfecto estado, para lo cual haría una auditoría. Y ahora dice que cuesta 40 millones recepcionar esas auditorías, que son los vecinos los que tienen que pagar esas auditorías para recepcionar. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nosotros, de hecho, hay una urbanización en el municipio con la que nos hemos sentado, además le hemos valorado lo que costaría poner al día esa urbanización, y a partir de ahí, si quieren que se recepcione, tienen dos opciones: o ellos lo financian y luego nosotros recepcionamos, o nosotros pasamos una contribución especial, que es una figura que está recogida en la ley de régimen de base, se ejecuta la reforma y se recepciona. Pero siempre hay que decirle a los vecinos la verdad también. Una vez recepcionada, los servicios que da el Ayuntamiento no son tan completos como lo que podría dar la propia entidad urbanística de conservación, que entiendo que en muchos casos te recogen la poda hasta en la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, esos servicios no los da el Ayuntamiento, ¿no? Entonces, eso, quiero decir esto, dejar esto claro, porque trabajamos en la misma sintonía que trabajan otros ayuntamientos respecto a las entidades urbanísticas de conservación. ¿Vale? Punto número 30. Ruego del Grupo Político Municipal Partido Popular sobre quejas de vecinos en Melma de la Costa. Sí.
Gracias, alcalde. Buenas tardes ya a todos. Reunidos con vecinos de Benalmádena Costa, nos hacen llegar sus quejas por el mal estado y suciedad de las aceras y la falta de iluminación en las zonas de Solimar, Avenida Antonio Machado y Los Porches, al igual que por la falta de riego de las zonas ajardinadas. Como ya sabemos, vivimos en una zona turística y tenemos que dar siempre una buena imagen, por lo que le presentamos el siguiente ruego: que las delegaciones competentes den la orden para que se realice la limpieza y el riego con más frecuencia por esta zona. Gracias. Yo te contesto lo que se refiere a las zonas ajardinadas. Es cierto, yo lo estuve visitando ayer y es cierto que no está en unas condiciones óptimas. Y he dicho que, porque además está incluido en el mantenimiento, y entiendo que debería estar bastante mejor de lo que está. Y les he dicho que hagan un esfuerzo en mejorar eso. Muchas gracias. La pregunta número 31 del Partido Popular es sobre las quejas de vecinos en la zona de Béjar. Lo que pasa es que le iba a responder el concejal Salvador Rodríguez y no se encuentra. ¿La dejamos que le responda por escrito? Vale. La pregunta número 32, ruego del Grupo Político Municipal Partido Popular sobre quejas del mal estado del Parque Canino de Benamaina. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, esta creo que le corresponde al concejal de Parques y Jardines, o también. Bien. Bueno, simplemente es trasladaros una queja sobre el parque canino que se desarrolló durante la anterior legislatura y que, como bien sabemos, está situado en la zona de Benamaina Sur. Y efectivamente nos trasladan muchos de los vecinos y usuarios del mismo que lleva bastante tiempo sin tener un mantenimiento adecuado y la verdad es que necesita ya la atención urgente por parte de este ayuntamiento. Así que se lo trasladamos así, como bien nos lo han comentado los vecinos. Yo le pedí el informe al técnico, a José María, y me ha dicho que conviene, bueno, me dice, conviene recordar que dicho parque no está incluido en el actual pliego de mantenimiento en vigor. Sin embargo, lo está en el nuevo contrato en fase de adjudicación. Así creo, es decir, quiero decirte que cuando se hace, como se hizo en la anterior legislatura, hay que meterlo también en el mantenimiento, si no, no se limpia. Así todo, yo creo que han estado desbrozando en estos días y que se va a pasar a limpiar con una brigada esta que hace, que haciendo los trabajos, hasta que entre en el pliego que se va a adjudicar ahora, pero que no estaba incluida en ningún pliego el parque, ¿eh? ¿Vale? Sí, pero se podría haber hecho con servicio operativo mientras tanto. Esa es la duda. Hombre, sí. Punto número 33, ruego y preguntas del Grupo Político Municipal Partido Popular sobre problemas en los servicios sociales y devolución de subvenciones. Sí, la hago yo también esta pregunta. Vecinos y usuarios de servicios sociales de nuestro ayuntamiento llevan tiempo trasladándonos las dificultades y trabas que se están encontrando a la hora de recibir cualquier tipo de ayuda. Nos expresan que existen bastantes quejas presentadas en la delegación exponiendo esta problemática. La falta de agilidad, el aumento de los plazos y burocracia está atentando ante el principio de emergencia social que demandan las familias que se acercan a este servicio público. Por nuestra experiencia de gobierno, entendemos las dificultades que tenemos por falta de medios y de recursos humanos, ya que nos tocó gestionar Benalmádena en esta etapa económica mucho más difícil que la que tenemos afortunadamente en la actualidad, gracias al buen trabajo económico que viene desarrollándose desde hace varias legislaturas. También conocemos la excelente profesionalidad del equipo de trabajadores de los servicios sociales de Benalmádena, pero entendemos que desde este equipo de gobierno, en estos 3 años de gobierno, se podrían haber llevado a cabo otro tipo de medidas en beneficio de enmendar dichos problemas. Otra de las cuestiones que nos choca es que, según nos informan, seguimos devolviendo aportaciones importantes que recibimos de otras administraciones en materia social. Es por ello que, ante dicha situación, planteamos la siguiente pregunta y el siguiente ruego. ¿Está nuestro ayuntamiento devolviendo subvenciones dirigidas a gasto social? En caso afirmativo, ¿qué cantidades se han devuelto en estos últimos 3 años? ¿Tiene previsto este Gobierno algún plan para evitar dicha situación? En caso afirmativo, ¿qué medidas se están o se llevarán a cabo para impedir esto? Y el ruego,
solicitamos al equipo de gobierno que tomen medidas para agilizar y facilitar los servicios que presta la Delegación de Bienestar Social tan necesaria en nuestro municipio. Muchas gracias, señor Marín. Sí, pues gracias, señor alcalde. Señora Macías, pues usted habla de aumento de los plazos. ¿En referencia a qué? ¿A cuando la delegación la llevaba su antecesor, de cuando lo llevaba usted, de ahora, de cómo se hace en otros municipios? Con los datos que yo tengo, le digo. Las subvenciones que recibe este ayuntamiento para que lleguen a nuestros usuarios son suministro de los mínimos vitales, ayuda económica familiares y el plan extraordinario de ayuda a la contratación, que es el plan de empleo de bienestar social, como se conoce vulgarmente. En cuanto a esto, le digo que esos perfiles, esas bases, las realiza la Junta de Andalucía, no este ayuntamiento. Es decir, nosotros aplicamos lo que es la normativa que se nos impone. Hemos solicitado a la Junta de Andalucía que se suban, como estamos haciendo nosotros en las ayudas que nosotros damos, en todas y cada una, desde este año, y ya empezó mi compañera Irene Díaz, empezamos a subir esos mínimos para que haya más acceso y porque somos conocedores de las necesidades de las personas. En cuanto a las cantidades, si se ha devuelto o no se ha devuelto, pues afirmativamente le digo que se ha devuelto y le voy a pasar a narrar lo que se ha hecho en estos últimos tres años, como usted me pide. En lo que son vitales, en el año 2015 nos concedieron 26.000 y se gastó 18.529. En el 16 nos concedieron 27.800 y se gastaron solamente 6.600. Y ya en el 2017, como esto sucedía no solamente en Benalmádena, en la mayoría de ayuntamientos, no se convocaron porque había cambiado un poco ya la tipología de las necesidades de las familias. En cuanto a las ayudas económicas familiares, en el 15 recibimos 31.000 y gastamos 20. En el 2016 nos concedieron 67.900 y gastamos 13.700. Y en el año 2017 nos han concedido 70.000, pero aún estamos en el momento de estudio y fiscalización de las mismas. No ha sido cerrado. A la ayuda a la contratación, lo que es los planes de empleo, esos datos sí son públicos y se han aireado mucho, se recibió en el 15 229.000, en el año 2016 202.972 y en el 2017 202.357 €. Le quiero decir que estamos nosotros haciendo para paliar la necesidad, que la necesidad está ahí latente. Pues estamos tirando de la caja fija. La caja fija ahora mismo, y aquí tengo que agradecerle a Intervención todo el trabajo que nos están ayudando, sobre todo para que jamás falte dinero en esa caja fija y siempre se nos repone con una velocidad asombrosa, pues se está tirando de ahí. A día de hoy hemos gastado unos 6.000 € en cuanto a caja fija. Pero como entendemos que no debemos de estar con ese vacío legal que usted sabe que tiene la caja fija, pues se ha trabajado en colaboración, codo con codo, con Intervención, en unas bases de ayuda de emergencia. Estamos finalizando ya los trabajos para poder sacarla y queremos de aquí a las próximas fechas que ya haya unas bases que va a darle seguridad jurídica a nuestros trabajadores y a los usuarios también una seguridad, y van a tener muy claro los perfiles que hay que tener para recibir estas ayudas. Le digo, uno de los principales motivos, que es el estar empadronado, sobre todo por los transeúntes, se les pedía un tiempo de estar empadronado. Eso, con estas bases, estamos intentando que no haya que solicitarlo, porque entendemos que las carencias familiares pueden venir de la noche a la mañana. Y si llevan aquí viviendo tres meses, pues ¿qué culpa tienen estas criaturas? Habrá que ayudarles a todos nuestros vecinos de la mejor manera posible. Y como esto, en esa línea van a ir las ayudas de emergencia y, sobre todo, facilitar mucho el trámite, porque también me dice usted que se tarda mucho. Estamos tardando, según me dicen, mucho menos de lo que se tardaba con anterioridad. Estamos intentando toda la parte administrativa abstraerla al mínimo e indispensable en cuanto a aportación
de documentación y que el trámite después por parte nuestra de intervención y demás pues sea también rápido. Y le digo, a día de hoy es muy, muy ágil y quiero darle desde aquí las gracias a todos los profesionales, tanto los de bienestar social como los de intervención, porque la concienciación que hay por parte de todos ellos es bastante, bastante grande y vamos a intentar disminuir esos tiempos. Muchas gracias. Punto número 34. Pregunta del Grupo Político Municipal Partido Popular sobre devolución de plusvalías por pérdidas patrimoniales en la venta de propiedad. Buenas tardes, muchas gracias, señor alcalde, de nuevo. El TSJ ha ordenado a Benalmádena devolver una plusvalía de 121.800 euros. Según se ha podido leer en la prensa, el alto tribunal entiende que el ayuntamiento no acreditó que la propietaria tuviera beneficios en la venta de la finca. El Partido Popular ha presentado a este equipo de gobierno dicha problemática en las plusvalías en varias ocasiones y teniendo en cuenta que este impuesto va a tener que ser modificado de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente dicho tributo y que veta que se aplique cuando se registran pérdidas patrimoniales. Según la sentencia 59/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, anula las liquidaciones del impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que regula las plusvalías. No señala que son constitucionales, sino interpreta de tal o cual modo, sino que directamente la han expulsado del ordenamiento jurídico, lo que implica que ha desaparecido la definición de la base imponible del tributo y la posibilidad de cálculo del valor del terreno en el momento del devengo. Sabiendo que el ayuntamiento va a tener que devolver todas estas plusvalías con intereses más costas, esto va a suponer un mayor coste para las arcas municipales, por lo que le realizamos las siguientes preguntas. ¿Cuántas reclamaciones ha recibido el Ayuntamiento de Vecinos solicitando que no se les liquiden dichas plusvalías por haber tenido pérdidas patrimoniales en la venta de su propiedad? ¿Cuántas han sido contestadas por el Ayuntamiento? Teniendo en cuenta que es un problema que no se da en todas las ocasiones y muchos afectados son casos dramáticos y el Ayuntamiento va a terminar devolviendo dichos importes más intereses y costas, ¿tiene el equipo de gobierno pensado dejar de liquidar dichas plusvalías hasta que no se redacte la nueva ley? Muchas gracias. ¿Se arroyo? Sí, vamos a ver. Aquí yo pienso que usted dentro de la pregunta está mezclando varios temas. Yo voy a intentar contestarle lo más completo posible a lo que usted está preguntando. He solicitado a ver qué número de recursos se habían presentado y le digo que hasta la fecha de ayer hay presentados 591 recursos registrados. Sí hay que tener en cuenta que esos 591 recursos, muchos de ellos corresponden a liquidaciones previas a la anulación por parte del Tribunal Constitucional de ese apartado. Entonces, también que, como ya otras veces que han hecho la pregunta, le quiero recordar que este ayuntamiento no hace autoliquidaciones. En este ayuntamiento el procedimiento de liquidación de las plusvalías, ya sabe que está recogido dentro de una ordenanza fiscal y en el artículo 19 dice que es liquidación y no autoliquidación, debiendo a los sujetos pasivos presentar una declaración para que sea el ayuntamiento el que liquide el impuesto, indicándose también en el artículo 22 de la ordenanza que las liquidaciones se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se está hablando normalmente por ahí de los 4 años previos, eso sí se va a producir cuando se ha producido una autoliquidación. Cuando hay una liquidación, tiene un periodo de alegación a esa liquidación, que creo recordar, ya con mucha seguridad no se lo digo, que es de 1 mes. Si no se ha producido, como el mismo señor ya ha recibido la liquidación que él ha solicitado, si en ese plazo de 1 mes entendemos que si no ha presentado recurso, ya los recursos no tienen validez. De hecho, como le digo, muchos, más de, creo que me hablaron del 70% de estos recursos corresponden a liquidaciones que se habían realizado previas a la anulación de esto. Entonces, se está procediendo, ya se ha hecho, digamos, a un tipo de decreto tipo para contestar, para ir contestando a estas liquidaciones, lógicamente, de forma negativa. Sí, sí hay. Están saliendo, están empezando a salir. Algunas hay, ya. Yo no les sé decir la cantidad exacta, el porcentaje es pequeño porque se ha terminado el decreto hace poco, pero ya se ha empezado a contestar. También hay que tener en cuenta que nosotros ahora mismo no podemos, ni estamos en situación
no por situación económica en sí, sino porque si nosotros suspendemos la liquidación de la plusvalía, estamos entrando también, de alguna forma, en un agravio comparativo entre el que se le liquida y el que no se le liquida. Lógicamente, tenemos que asumir que, igual que usted nombra aquí, que hay una sentencia condenatoria en la que estiman el recurso, existen otras sentencias denegatorias también para las personas que la han presentado. Se está procurando, nosotros lo que pretendemos y nos gustaría es que, de una vez, porque ya ha pasado un año, creemos que ha habido tiempo por lo menos para presentar la ley que lo modifique, en el que aclare claramente si la liquidación sí está en trámite, pero no sé si ha llegado a entrar, y eso ya sabe usted que lleva mínimo 6 meses de tramitación de lo que habían acordado junto con la FEN. Y tampoco está claro el momento, qué tipo de lectura se va a hacer a la hora de valorar si se ha producido una plusvalía o no. Dese cuenta también que debería calibrar bien. Todos sabemos que en la plusvalía lo que se afecta es el valor del suelo. Pero el valor del suelo, y eso yo creo que usted lo conoce bien, el valor del suelo de la vivienda va variando, en el sentido de que sobre el porcentaje que usted tiene de valor catastral, progresivamente va subiendo el valor de suelo y va disminuyendo el valor de construcción. Entonces, ahí tienen que, de alguna forma, afinar bien para que esto tenga un sentido. No, se lo acabo de decir, que ahora mismo nosotros no podemos suprimir, no la podemos suprimir porque consideramos que existiría un agravio comparativo y que no existe un mecanismo en el que podamos nosotros detectar exactamente si sí o si no. Marea. Vale, seguimos, que la compañera se encuentra indispuesta, ¿vale? Está siendo un pleno con muchas bajas, ¿eh? No había visto yo un pleno con tantas bajas. Creo que en la historia de democrática de Benalmádena no hemos tenido tantas bajas en un pleno. Bueno, vamos a intentar continuar. Sí. Venga, punto número 35. Pregunta del Grupo Político Municipal Partido Popular sobre suciedad y deterioro del Parque de la Paloma. Bueno, hemos observado que en fechas atrás se había realizado un vaciado y limpieza del lago del Parque de la Paloma. Y pude observar en estos días atrás que el aspecto que presentaba es de suciedad y en ningún momento da muestra de las actuaciones realizadas, que sea que se han hecho y que realmente además han tenido un coste importante. Asimismo, también pude observar un deterioro generalizado en zonas verdes, con muchas zonas donde no existen, solamente tierra, sin vegetación alguna. Y también, como ya se sabe, también hay una gran proliferación de aves y gallináceas, con una masificación que pueden dar lugar a problemas derivados de ello, por lo que realizamos las siguientes preguntas. ¿Qué actuaciones se han realizado en el lago? Para un momentito, sí, el pleno, sí, sí. ¿Vale? Es que ayer pasó también. Si queréis lo dejamos. Vea, si queréis levantamos la sesión del pleno. Lo dejamos. No tiene más, se puede preguntar otro día. Vamos, levantamos la sesión y que tengan ustedes un buen final de mes, ¿vale?